Hola, hola. ¿Cómo están, muchachones? Aquí tenemos una directa bien especial, bien instructiva. Tenemos por ahí a Juana María Oquendo, a Ahmed Zambra, a Mauri Pérez, será Mauri Pérez Vidal, Eduardo Morel, José Rovira, Wilken Fernández Yance. Wilken, quédate por ahí que enseguida vamos contigo. Ezequiel Ignacio Álvarez Sosa. Luis Rolando, Suero Ice, Braulio Soto, buenas noches, hermano. Milko Góngora, saludos desde España, aquí son las 3 a.m. Gracias Milko, te prometo que si todo nos sale bien hoy, vamos a tener una gran directa. Yosdel Santos, Daniel Pérez, Adrián. Creo que me pareció ver a Marucci también por ahí. Javier Oscar Jiménez. Danger Rodríguez. Saludos de Tampa. Holguinero 100%. Fronterizo ahí con las tunas. Por la parte de Velasco. Después de Velasco, Jibara. Puerto Padre decían que iba a ser de Holguín en algún momento. En una nueva división político-administrativa. Pero siguen las tunas. Joana Columbier. Saludos. Jorge Rodríguez, abrazo hermano. Yanni Montero, colega de la UCI. Un beso, Yanni, saludos a toda tu familia. Milton Leal, Joan Manuel Valdivieso. Vamos a ver quién está llamando. Ok. Bueno. Hoy, como les había anunciado, tenemos una directa muy especial. Y es muy especial porque es de alguna manera respondiendo, complaciendo a todos los cubanos que nos han escrito durante estas 4 o 5 semanas que llevamos haciendo las directas. Y hay un tema que ha sido recurrente en sus pedidos. Y es el miedo a la privatización, el miedo al capitalismo. Y muchos de ellos, bueno, plantean. ¿Qué pasaría? Me escribe uno hoy que precisamente me inspiró a este tema. Bueno, mi mamá es peluquera. ¿Qué pasa entonces si se privatiza todo en Cuba? Ana Blema, saludos. Felicidades, mi respeto, mi admiración por todo lo que hiciste y todo lo que hicieron tantos valientes e inteligentes, que a veces hay que llevar las dos cosas. Artistas que organizaron la Bienal de La Habana. Bueno, me decía, ¿y qué tiene que hacer mi madre entonces? ¿Irse para la casa sin trabajo? ¿De qué vamos a vivir? Refiriéndose a si en Cuba se diera un proceso de privatización. Como es un tema que es muy complejo, fíjense si es complejo que aquí me hizo llegar un amigo economista más de 20 libros de diferentes grosores que hace referencia a cada uno de ellos a experiencias en distintos países. En Europa del Este, pero también en Chile, pero en muchos lugares. Y en cada uno se llevaron adelante fórmulas distintas. Pero un proceso de privatización en un país es sumamente complejo, pero por suerte también está sumamente estudiado. Y hay especialistas en el mundo entero que dominan la situación, pueden recomendar cosas, pero siempre cada pueblo le tocará llevar adelante sus cambios de la manera más responsable, más inteligente y que más convenga a sus ciudadanos. Entonces, hoy tenemos algunos invitados especiales, profesores, economistas, y vamos a estar discutiendo el tema de la privatización y derrumbando, si es posible, muchos mitos que la izquierda ha ido, y sobre todo la extrema izquierda, ha fabricado muchos mitos alrededor de la propiedad privada, que hoy debemos nosotros con respeto, con coherencia, irlos
aclarando, arrojando luz uno a uno. Antes de eso, quiero responderle a Ramiro Valdés. Ramiro Valdés, el que fue ministro del Interior, ministro de Comunicaciones, ministro de todo, que es uno de los comandantes de la Revolución. Tristemente célebre por su falta de piedad, por su extremismo. No, Ramiro Valdés se hace llamar una persona que me pone unos links en un post que yo puse, y él deja unos links a unas directas que está haciendo en una página que dice tú tocas y yo sueno, o yo sueno y tú tocas, no sé, una cosa así. Pero me pareció interesante que una persona dedique horas de su vida, se nota que vive fuera de Cuba, a plantear determinadas cosas. Fíjense, si estas directas están causando revuelo, que ya hay todo un grupo de personas bien organizado en diferentes páginas, diferentes grupos, que solamente se dedican a hablar de las directas que hacemos. Por ejemplo, hay personas que se dedican, si yo hablo ahora aquí de la privatización, mañana van a sacar una directa que diga los errores que cometió Eliezer en su directa sobre privatización. 3 o 4 o 5 o 6. Entonces todo está montado sobre la lógica de lo que nosotros decimos aquí. Y es, de cierta manera, un intento organizado del sistema cubano que lleva muchos años investigando cómo funcionan las redes y todo eso, pero que nunca ha podido tener un proyecto genuino, vamos a decir, espontáneo, decente en las redes sociales, porque a nadie le sale la mentira con espontaneidad. Todo el mundo, cuando miente, unos mejores que otros, siempre se descubren al final. Y más en este mundo que es público. Entonces no han logrado estructurar un proyecto que valga la pena, y lo que tienen es un grupo de personas cada vez más demeritadas por sus propias palabras, que están dedicados a tratar de atacar todo lo que nosotros hacemos. Pero yo creo en la inteligencia de la opinión pública. Yo creo en que cada vez hay más personas preparadas, con raciocinio, con todo eso. Y la verdad es que cada vez que sale una de estas personas por ahí, tienen unos fracasos estrepitosos. No obstante, quiero responderle 3 cuestioncitas de la directa que él hizo hace unos días y que me copia el link, así me lo pone ahí en la cara para que yo lo vea. Lo primero que dice el tal Ramiro Valdés es que él se ríe, sobre todo del sexto, de Tania Bruguera, de mí también, de todas las personas que han dicho en algún momento, que le han preguntado a un periodista, ¿tú te postularías, tú aceptarías tener una candidatura presidencial en Cuba? Y, por suerte, creo yo, cada vez son más las personas que dicen que sí. Y él se ríe de eso. Y dice que no, que es imposible que personas como nosotros nos postulemos. Yo le digo a Ramiro Valdés que él no tiene que preocuparse por eso. Quien tiene que preocuparse por eso es el votante. Está claro que ser presidente de ningún país es fácil. Yo diría que es extremadamente difícil. Primero, porque tienes que sortear todos los obstáculos, las barreras que están en el medio. Las primeras son las legales, ¿no? La Constitución establece, la ley electoral establece una serie de requisitos que uno debe cumplir. Evidentemente, si tú eres un delincuente, si tú eres una persona que no cumple ese tipo de requisitos legales, pues no se preocupe, Ramiro. Esas personas a las que usted llama de todo no van a llegar a ser candidatos. Segundo, tiene que ver con la capacidad que tenga esa persona de convencer a la mayoría de los ciudadanos de un país. Fíjense, de su programa económico, de seguridad, de narcotráfico, de todos los temas, de vivienda, de salario, de todos los temas que preocupan a la sociedad. No es fácil, Ramiro, que una persona pueda convencer al 50% más uno. Bueno, dependiendo del sistema electoral que exista, siempre tendrás que necesitar que millones de personas voten por ti. Así que tú no debes preocuparte por eso. Si la persona no tiene la capacidad, la inteligencia, la proyección, la historia, la mística para ser presidente de un país, eso lo sabrán las personas y no votarán por él. Ahora, él dice, se ríe de nosotros y dice que en Cuba hay una cantidad enorme de jóvenes inteligentísimos con propuestas maravillosas
que son los que verdaderamente deben aspirar a esos cargos. A mí me gustaría que Ramiro me los presentara o me dijera dónde los puedo encontrar. Ramiro, pásame el link, pásame la información de dónde yo puedo documentarme de esa cantidad de jóvenes inteligentísimos, maravillosos, que yo no dudo que Cuba los tenga. De hecho, yo estoy seguro que los tiene, ¿no? Pero creo que también el secto y también mucha gente está dentro de esos jóvenes. Entonces, pero me gustaría ver qué están haciendo esos jóvenes hoy cuando en sus narices se está derrumbando su nación y yo no los escucho. Yo no los veo, yo no los sigo, yo no sé cuáles son sus ideas, su programa. Yo no sé de qué manera están contribuyendo a el mejoramiento de la sociedad cubana, al esclarecimiento de la verdad, a los cambios que el país necesita, a la economía, a la política, a la justicia. Si tú lo conoces, si tú sabes dónde están, si tú conoces sus nombres, tú debes ser muy privilegiado que te habrás reunido con ellos, tal vez en un lugar secreto, en el Carlos Mar, bajo tierra, en algún túnel. Pero la opinión pública, que tiene el derecho de conocer quiénes serán sus futuros líderes, por lo menos hasta este momento, que yo sepa, no tiene claridad sobre esa cantidad de jóvenes brillantes interesados en la política que tú te estás refiriendo. A no ser que te estés refiriendo a Josuán, a no ser que te estés refiriendo a, no me acuerdo el nombre, pero bueno, lo que se conoce como la psicóloga millonaria, al segundo de ella, que fue el que cogió a Llorente y le dio unos golpes, unos estrellones, y que fue ahora a la cumbre de Lima, allí con un aspecto de matón, delincuencial. Si tú te estás refiriendo a esas personas, entonces ya esos son otros 5 pesos. Y lo tercero, espérate, y pueden haber todos los jóvenes valientes, inteligentes, maravillosos que tú dices, pero si en Cuba no se cumple lo que estamos nosotros exigiendo, si en Cuba no hay elecciones libres, si en Cuba no hay partidos políticos, si en Cuba no hay libertad de asociación, todos esos jóvenes que tú los conoces y yo también he conocido a muchos, van a terminar donde terminan todos los jóvenes inteligentes cubanos. ¿A que tú no adivinas dónde? ¿Trabajando dónde? Mira, a ver. Pon una posta por allí, por la selva de Panamá, por la selva del Darién. Pon una posta por allí, por Isabela de Sagua, por la playa de Puerto Padre, para que tú veas dónde terminan todos los jóvenes inteligentes, maravillosos, con buenas propuestas a los que tú te refieres. No he visto a ninguno que haya durado nada en la dirección o cerca de la dirección del país. Todos los que había, un poquito más jóvenes que la generación histórica, excepto Díaz-Canel, que es un superviviente, precisamente por ser tan gris, por no plantear nada, por no tener ninguna idea propia, es que se quedó. Pero todos los demás fueron en distintos momentos aplastados, literalmente. Entonces yo quiero que tú me expliques, si tú puedes hacer una directa y explicar para todos nosotros entender cuál es la oportunidad esa inmensa que tú ves en los jóvenes, a no ser que se instale lo que nosotros estamos exigiendo, que es una verdadera democracia. Y tercero, él se refiere con un gran sentimiento, con una gran devoción al comandante en jefe, a Fidel Castro, y dice que, fíjate el ejemplo que él pone, que Fidel... Él dice que fue en una escuela, yo creo que él no está claro dónde fue. Fue en una tribuna abierta que yo creo que yo participé por el PRE, fue en Holguín. Saludo a los holguineros que están por aquí. Que él le dijo a la gente, bueno, el que quiera irse que se vaya, porque empezó a caer un aguacero en una tribuna abierta. Y que ahí Fidel habló por 3 horas y media cayéndole un palo de agua, que tampoco fue tan así. Pues yo estaba allí, cayeron unas lloviznas, pero bueno, sí, se mojó ahí. Y que imagínate, eso sí que era un presidente. ¿Cómo nosotros vamos a compararnos con Fidel Castro? Ni mucho menos. Bueno, primero, Ramiro, yo no me comparo. No tengo la intención en ningún sentido de compararme con Fidel Castro. Hay muchos ejemplos en el mundo y en la propia historia cubana a los que uno puede aspirar a compararse. Ahora, Fidel se mojó ese día. O 3 veces. O 5 veces. No sé, a lo largo de la historia, cuántas veces llovió cuando él estaba dando un discurso. Pero mis abuelos,
que confiaron en él durante 60 años y que le entregaron su juventud, sus mejores años de trabajo, que merecen la medalla de héroe del trabajo en Cuba, se han mojado toda la vida. Y yo y mi primo, que dormimos con mi abuela durante 21 años, ahí en la misma cama, nos mojábamos cada vez que llovía, porque los huecos en el guano eran así de grandes y los alacranes que nos caían en el pecho eran así también. Porque jamás en la vida de su trabajo mis abuelos pudieron arreglar su casa de tabla de palma, techo de guano. Y hasta el otro día piso de tierra. Y todavía la cocina es de piso de tierra. Entonces yo creo que se han mojado mucho más todas las personas que gracias al sistema que inventó Fidel nunca en la vida pudieron dignamente salir adelante y arreglar su vivienda. Se han mojado además todos los millones de cubanos que salen a la calle y no pasa la guagua, no hay transporte y esté lloviendo, tienen que estar ahí en la parada. Viejitos que están ahí, que usted los ve por toda Cuba, desde Pinar del Río hasta Guantánamo, pasando trabajo en todas las esquinas, en todas las cuadras, en todas las paradas, en todas las autopistas. Se han mojado las madres con los niños cargados ahí en el primer anillo de La Habana. Yo te invito a ir allí, al primer anillo de La Habana. Ese es un lugar obligatorio para cualquier político. Ahí están las madres santiagueras, guantanameras, holguineras, tuneras, camagüeyanas, con uno, con dos, con tres niños. Yo te invito a ir a La Cubre, que ahora le hicieron unos cosméticos y la movieron un poco más cerca de Vía Blanca y Fábrica, para que veas cuánta gente mojándose, pasando frío, pasando mala noche, pasando hambre, solamente para poder ir de un lugar a otro. Entonces, que tú me pongas de ejemplo maravilloso de la presidencia de Fidel Castro, que empezó a hablar en una tribuna abierta, sabiendo todo lo que le gustaba hablar a él, que lloviznó o que llovió y se quedó allí, yo creo que es un análisis superficial de tu parte. Yo creo que a ningún presidente del mundo se le mide por las veces que se mojó. Hay otros factores en la economía, en la infraestructura, en las comunicaciones, en muchas cosas por las cuales tú puedes medir la gestión de un presidente. Y eso durante 4 años. Imagínate tú durante 40 o 50. Entonces, bueno, quería dejarte este mensajito para ir dando tiempo también a que ya se conecte un grupo decente de personas. Ya lo tenemos aquí, más de 500 personas, para empezar con el plato fuerte de hoy. Quiero enviar un saludo. Ellos me dicen así, el piquete del parque de Camagüey. Les envío un abrazo enorme. Hicieron una bulla tremenda el otro día cuando los saludé. También a los muchachos nuevos de Guantánamo que se sumaron al movimiento y a las directas. También a la gente de Jovellano, de Hawái, a la gente de Alamar. Son los piquetes que cada vez que termino de directa me escriben para acá desde Cuba. Lo que les pareció, los temas que me sugieren, cómo la gente en el barrio está recepcionando las directas que ellos se las están repartiendo. Así que ustedes son parte de este proyecto y son el sentido de todo lo que nosotros estamos analizando aquí hoy. Bien, entonces vamos a llamar a, si está el profesor Albuquerque primero y después a Wilken. Albuquerque, hazme un comentario para llamarte y si no empezamos con Wilken, para conversar sobre este tema tan apasionante que es la privatización, la propiedad privada. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Cómo se debe hacer? ¿Hay que privatizar o no hay que privatizar? ¿O privatizar hasta dónde? ¿Y cómo es que se privatiza? ¿Tienen los trabajadores participación en un proceso de esta naturaleza? ¿Cuáles son las opciones? ¿Privatizar se trata de vender a Cuba al mejor postor? Vamos a aclarar todos estos temas hoy, que son tabú, que no se pueden discutir en la televisión cubana, pero gracias a la vida, a las tecnologías, a la gente que crea en los países libres por ahí, tenemos este maravilloso invento que es Internet y nos podemos saltar ese muro de la información. Entonces, dice Marucci que si puede la llame, perfectamente. Vamos a hacer un debate después que conversemos con los economistas. Entonces, profesor Albuquerque, si está por ahí, lo llamo. Haga un comentario, por favor. Vamos a darle un saludo mientras aparece Albuquerque, que es una de las personas que más respeto yo intelectualmente. Ahí está Raudol Caldero Almira. Saludos, Katia Carlos.
Josbel Beltrán, Rudy González Jiménez, Francisco Campos, Rogel Manso, Juan Manuel Pérez Alonso, Andy Blanco Fuente. Estamos en 520 personas. Bueno, entonces parece que Albuquerque no se ha incorporado. Así que vamos a llamar a Wilkin. Wilkin, haz un comentario ahí entonces y empezamos contigo. Eduardo Martínez, somos más, seguro que sí. Don Leone. Compartan, compartan, compartan. Ya ustedes saben que hoy empecé la directa desde el perfil y la compartí en la página. A ver entonces si hoy no hay ningún tipo de problema con el tema de las llamadas. Por lo que veo, ya están pudiendo comentar todos, que fue una queja de la directa pasada, porque tuvimos que hacer una serie de cambios para autorizar todos los comentarios. Qué bueno, sus comentarios son realmente el plato fuerte de esta directa. Ya yo vi a Wilkin que se conectó. Dile a Wilkin que, por favor, haga un comentario. Braulio Soto. Me dice Braulio Soto, Eliezer, dedícale a Ariel Urquiola un comentario. Sí, por supuesto. Bueno, ustedes conocen el caso de Ariel Urquiola. Yo lo conocí personalmente. Es un científico, un biólogo cubano que ha tenido trabajos, contratos en Europa, en Suiza, en Alemania. Una persona sumamente, aquí estoy llamando a Wilkin, una persona respetada en el campo de la ciencia cubana. Y él en algún momento estudió un tema de las tortugas marinas en Cuba. Wilkin, ahora empezamos contigo, déjame terminar lo de aquí. Vale, vale. Sí, y entonces, bueno, él estaba haciendo estos estudios y descubrió que unas tortugas marinas que estaban con una alerta mundial de extinción, resulta que una empresa cubana las estaba pescando para vendérselas a Japón, violando leyes internacionales y una serie de cosas. Él coge esta información, hace un trabajo y lo plantea en algo científico, el Consejo de Estado, algo de eso. Bueno, lo que le cayó arriba fue lo que le cayó, ¿no? Porque él se metió con la empresa de flora y fauna de Cuba y con todo eso que dirige Guillermo García Fría. Sí, aquel que en los 80 o en los 90, cuando peor estaba Cuba, unos estudiantes de la Universidad de Oriente le reclamaron que le echaba la leche a sus puercos. Sí. Y entonces empezó una cadena de problemas que ha terminado incluso en la expulsión de Ariel de la universidad, siendo uno de los mejores investigadores que ha habido. Y Ariel, pudiendo trabajar tranquilamente en Alemania, en Suiza, decidió enfrascarse y poner todos sus ahorros y todo el dinero que ganó en estos lugares, donde él iba a trabajar 6 meses, viraba 6 meses para Cuba, en construir una gran finca ecológica en el Valle de Viñales. Este Valle de Viñales, que ha sido constantemente desgastado a nivel biológico, a nivel de la flora, a nivel de la fauna, por todo el turismo y todo lo demás que están haciendo ahí. Y él se... Bueno, yo estuve 3 días allá en la finca y vi con mis propios ojos el plan de reforestación que él tenía. En esos días sembramos allí miles de plantas de café, pero él estaba reforestando con árboles valiosos todo aquello. Bueno, una pasión, una entrega a ese proyecto tremenda. Y resulta que ahora, como él no se rige por lo que le estaban diciendo o le estaban imponiendo determinada la gente de la seguridad del Estado, que no sea amigo de Oscar Casanella, que es otro científico y de otro de lo que se puede armar una historia, en fin, ya la cogieron con el hombre, lo hostigaron y lo hostigaron y lo hostigaron tanto y le causaron tantos daños y prejuicios en su finca, con puercos sueltos, provocándolo y todo eso, que él le dijo a los guardabosques que estaban actuando como actuaba la Guardia Rural en los tiempos de la dictadura de Batista. Decirle a esos acosadores que actuaban como la Guardia Rural para desalojarlo de ahí, se lo tomaron ellos muy a pecho y lo acusaron de desacato. Y creo que le han echado 1 año de prisión o algo así. No estoy claro si está fuera o si ya está recluido. Pero se trata evidentemente de uno de los casos más abusivos, escandalosos y bajos de un aparato que creó
admirado Fidel Castro para el señor Ramiro Valdés. Fidel Castro, el que se mojaba en las tribunas abiertas y eso, creó este aparato enorme que es capaz de coger un científico, un científico en el que probablemente el país haya invertido miles de dólares en formarlo, luego el científico le ha aportado al país millones, pero son capaces de destruirlo como ser humano, como científico, como profesional, sin hablar de todo el tema del cáncer del hermano y todo eso, porque habría que dedicar la directa, que no está mal en algún momento hacer una directa a eso, ¿no? Entonces, desde aquí, toda mi solidaridad, mi denuncia total ante esta situación que está pasando con Ariel Ruiz Urquiola, que lo conocieron hace tiempo en una huelga de hambre que estaba haciendo porque no le querían poner los sueros correctos para el cáncer de su hermano, que está viva gracias a él. Entonces, bueno, válido el comentario. Aquí tenemos a Wilkin Fernández Jans, una persona a la cual admiro y respeto mucho, un cubano de los que tiene una historia de superación tremenda. Dedicó buena parte de su vida, de su juventud, a exportar en buena parte del mundo, México, Centroamérica, pero también Europa, en muchos lugares, los productos de biotecnología de la empresa de producción de biotecnologías de Cuba. En algún momento se dio cuenta de todo lo que estaba pasando allí. Él decide apartarse de todo eso y se establece en México. En México, como economista, trabajó en el sector inmobiliario, en hotelería, en una serie de empresas, y también se traslada después a los Estados Unidos, y aquí tiene otra carrera, expandiendo su conocimiento en el campo de la economía. Aparte de su compañía personal, trabaja directamente con el gobierno de la ciudad de Richmond en el departamento económico. Creo que es una voz autorizada para hablar del tema que hoy nos atañe, que es la privatización en Cuba, pero analizando el contexto de cómo han ocurrido estos procesos en otros países y básicamente en qué es la propiedad privada y por qué en Cuba sería o no necesario un proyecto integral de privatización. Wilken, un saludo, hermano. Gracias, Eliezer, por invitarme. Saludos Oye, para ti también. ¿me faltó algo en la presentación o está bien? No, te pasaste. Te pasaste, gracias. Yo, la verdad es que te agradezco que me invites. Para mí es un honor que me invitaras y que me hicieras parte de tus directas, que son ya tan famosas, ¿no? Y que valores también lo poco que puedo aportar. Es curioso, ¿no? Que hayas empezado la directa de hoy con el caso de los jóvenes, con este señor llamado Ramiro Valdés, porque una de las cosas que ha pasado en Cuba, o que pasó con la revolución y todavía se extiende con la implantación de la revolución, es que la privatización, todo lo que olía a privado, la propiedad privada, los derechos individuales y todo eso, se mistificó. Es decir, se hizo un proceso de diabolizar esas cosas, lo cual hizo que se destruyera al final la economía de Cuba. ¿Para qué ahondar en eso? Pero es curioso lo que hablaste, cómo empezabas este caso de los jóvenes. Porque yo estoy seguro también de que que en Cuba hay muchos jóvenes capaces, pero están apagados, están acallados. ¿Por qué? Porque la privatización y la libertad individual, la propiedad privada y la libertad individual van de la mano. Entonces, cuando alguien que tiene una brillante idea, y no dudo que haya muchos, que han tenido o ideas o iniciativas para crear una empresa o para abrir un negocio o para llevar algo que se le ocurrió adelante, no tiene libertad para desarrollarlo, no tiene libertad para comprar los recursos, no tiene libertad para contratar gente, no tiene libertad para alquilar un lugar, no tiene un sistema legal, sobre todo,
que le sirva de soporte. No puede, es decir, estás acallándolo, estás apagando esa luz que se encendió, eso que brilló, lo estás apagando. Y eso es lo que pasa en Cuba con el proceso de la privatización. Hay que quitarse de la mente, leyendo la carta que decías, de la señora que te escribió o del muchacho que te habló de la mamá, hay que quitarse de la gente de que uno tiene que trabajar para alguien. No es necesario trabajar para alguien. He tenido la fortuna, ¿no?, de haber trabajado en, de hacer, haber hecho trabajos en otros países del mundo, muchos de Latinoamérica. Tuve la oportunidad de vivir en México y todo eso. Y es impresionante cómo la gente emprendedora, la gente que tiene la capacidad y la perseverancia, aunque no esté educada, es capaz de sacar un negocio adelante. Y de eso se trata la economía. La economía, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, casi el 80% de la economía está basada en pequeños negocios. Tú lo ves cuando sales en las calles, este pequeño restaurante, aquí el gimnasio, todos los cuentaproquistas, es decir, los contratistas que tienen una cuadrilla de 5, 10, 15 muchachos que pintan, que cortan el césped, que arreglan los techos. Eso mismo se puede hacer en Cuba. Ese es el sentido de la privatización. No es privatizar, no es llegar mañana y decir, ahora vamos a venderle Cuba al mundo. Que en algún, de hecho, Cuba ya está vendida al mundo y varias veces, para ser honesto. Esa deuda externa que tiene Cuba es una de las de los problemas graves que le tocará al primer gobierno democrático, ojalá que sea contigo, resolver. Pero aquí lo que se va a cambiar es de dueño. Actualmente la propiedad privada es de los Castro. Y aquí lo que se va a cambiar es de dueño. Quitárselo a los Castro, ni siquiera es Estado, no se le puede llamar Estado. Y darle la posibilidad a la gente, a través de un sistema judicial y igual para todos. Porque el chiste está en que no se puede dividir las propiedades y darlas en porciones iguales a la gente, como se hizo, como hizo el socialismo en muchos lugares, incluyendo Cuba, sino de darle la misma posibilidad a todas las personas de crear su futuro, de crear riqueza, de irse a trabajar con este o con el otro, o de crear su propio. De eso se trata la privatización. No puede haber propiedad privada si no hay libertad individual. Y por eso me alegra mucho estas cosas que tú estás haciendo, porque les estás dando la posibilidad a la gente, sobre todo en Cuba, que te está viendo, y a muchos que están fuera de Cuba, pero viven en otros países un poco más socialistoides, que todavía no entienden el concepto de qué cosa es libertad individual, que con esa libertad individual uno es capaz de crear, de avanzar, de prosperar. Wilken, yo quisiera, has hecho realmente un comentario bastante abarcador y esclarecedor sobre este tema y quisiera preguntarte algo antes de finalizar con tu intervención. Wilken, para ti, la propiedad natural del hombre, de la mujer, ¿es la propiedad privada o la propiedad estatal? ¿Cuál sería la propiedad primaria, digamos, la propiedad original para ti o la verdadera propiedad, ¿cuál es? La propiedad original es la propiedad privada. La propiedad privada empieza en uno mismo. La propiedad privada incluso no solo es el carro, la casa, las pertenencias. La propiedad privada incluso son las ideas, los proyectos. Eso es propiedad privada. Lo que sucede es, por ejemplo, si tú tienes una idea y la canalizas bien y la patentizas y todo eso, ya la haces más efectiva. Pero tus ideas, tus acciones, todo eso son propiedad privada. No es una cosa que es solo la propiedad privada, desde el,
como yo la veo, que es una de las formas en que la ve las sociedades capitalistas, es no solo son los bienes materiales, es también las ideas, El conocimiento. el conocimiento, todo eso. Bueno, Wilken, te agradezco muchísimo, sobre todo viniendo de una persona que se ha dedicado toda la vida a trabajar junto a la propiedad privada, pero que viene de una industria estatal en Cuba de las más poderosas, de las más grandes, y que ha visto también la diferencia entre cómo funciona una empresa estatal como la propia La Biofan o la Biotecnología en general en Cuba, y luego cómo funciona la propiedad en el exterior. Entonces, un abrazo bien fuerte, Wilken. Dime, dime, dime. No, un paréntesis que te iba a decir. No sé ahora cómo funcionan, llevo muchos años fuera de Cuba, pero quería, con respecto a esto de cuando surge biotecnología y todo esto allá en Cuba, sí, son propiedad del Estado, pero como tal estaba manejada de una forma totalmente diferente a toda Cuba. Era una forma capitalista en que nos fueron formando a nosotros. Así que ahí hay un engaño de base. Bueno, muchísimas gracias, profe. Y bueno, Gracias a ti. ya sabes que este espacio también es tuyo. Gracias, Eliezer. A ti y a todos los que nos están escuchando. Un abrazo. Bueno, hermano. Bueno, muchísimas gracias a Wilken. Hemos conversado durante horas sobre este tema y yo quería llamarle la atención sobre algunas cosas. En Cuba hay, a mi juicio, un asunto de falta de coherencia cuando se habla de propiedad privada y cuando se habla de capitalismo. Y yo creo que los cubanos tenemos ya que quitarnos la careta y hablar claramente de lo que significa el capitalismo, de lo que entendemos por capitalismo y si nos gusta o no nos gusta el capitalismo. Vamos a hablarnos claro, y a cuántos les gusta y a cuántos no les gusta. Y definir qué, por supuesto, qué tipo de capitalismo, ¿no? Ahora, cuando usted ve en Rebolico o en cualquier parte por ahí que se está vendiendo una casa en La Habana Vieja, en otros lugares, una de las cosas que le ponen siempre en la descripción es: se vende casa en tal lado, no sé qué, y le ponen entre paréntesis, de construcción capitalista. ¿Y por qué le ponen eso? ¿Por qué el cubano sobreentiende que cuando le pone que es de construcción capitalista, que es del 1950 y pico, o 40 y pico, 30 y pico, va a tener más posibilidades de que la gente le compre? ¿No sería mejor ponerle, mira, es un edificio de los que le construyeron a los médicos? Es un edificio de Alamar. Es un proyecto de la batalla de ideas. No. Resulta que cuando quieren que el cliente, que el público tenga un buen criterio de lo que están vendiendo, le dicen que es de construcción capitalista. Para que quede claro. Entonces, eso tal vez habla del confort, de la calidad, de que allí nadie se robó el cemento, de que le pusieron la cabilla que llevaba. Entonces, de la concepción arquitectónica, que aparte de que fuera funcional, que le entrara la luz, que tuviera confort, que fuera aparte de eso bonito, que fue algo que nunca logró la Unión Soviética ni ha logrado el comunismo en ningún lado, hacer algo bonito, confortable, que también hace falta. Yo no sé por qué los comunistas tienen esa guerra a muerte con la belleza. Porque el arte es belleza, la literatura es belleza, la diversidad es belleza, la creación libre es belleza. Entonces ellos siempre tienen un problema con eso. Todo lo quieren hacer gris, oscuro, feo, cuadrado, molesto, incómodo, desde un par de zapatos hasta cualquier cosa. Hasta un tanque de guerra. Tú ves un tanque de guerra. Alemán, norteamericano, francés, cuando tú lo ves, tiene una estética y es un tanque de guerra. Ahora tú ves un tanque de guerra ruso y las terminaciones, fíjate, los que han pasado el servicio militar en Cuba lo saben, cada vez que usted rozaba con aquello, por cualquier parte le lleva un pedazo de la ropa, le hace un chichón, le hace eso porque tú te das cuenta que no está trabajado, no le dan importancia a aquello tan grande, a lo que era lo más grande que había para Steve Jobs, que es el diseño. Y así mismo lo han aplicado a toda la sociedad. Pero lo importante y a lo que estamos aquí es que a los cubanos tienen una relación un poco, por no decir hipócrita, porque no saben que yo estoy a favor de que le vemos el orgullo nacional,
Pero es una relación ambigua con el tema del capitalismo, ¿no? ¿A dónde migran todos los cubanos que migran? Que ya es casi un tercio de la sociedad. Emigran a la hermana República Popular China. Emigran a la hermana República Popular de Vietnam. Emigra algún cubano a la hermana República Popular de Corea del Norte. Emigra algún cubano, si tiene la opción de ir a otra parte, a Venezuela. Ah, bueno, entonces, ¿nos gusta o no nos gusta el capitalismo? Eso yo creo que es una pregunta que debe respondérsela a cada familia, cada persona, en su interior, en su ser. ¿Te gusta o no te gusta el capitalismo? Ah, otra cosa es que tú no quieras que en Cuba se manifiesten fenómenos por los que están atravesando determinados países capitalistas, no todos, ¿no? Pero podemos hablar de Centroamérica, de Asia, de muchos países que tienen ciertos problemas que son evidentemente indeseables para cualquier país, pero que tienen que ver también con la evolución histórica de ese país, con la corrupción en esos países, con una serie de cuestiones y unas complejidades que probablemente en Cuba no las podamos sortear, ¿eh? Y podamos saltar a otro nivel. Pero el capitalismo como sistema, ¿te gusta o no te gusta? Pero por otro lado, ¿quiénes predican que en Cuba, quiénes predican el miedo a la propiedad privada? ¿Quiénes predican el miedo al capitalismo? Bueno, los dirigentes, especialmente Fidel Castro y la familia de Fidel y de Raúl y de todos estos gurúes de la revolución. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de los hijos, cuál de los nietos, cuál de los sobrinos, cuál de los primos de estas personas ha sido obrero? Menciónenme uno. Dígame, yo conozco al primo del general tal que el hombre es obrero de los ferrocarriles y trabaja allí, gana un salario de 350 pesos, 400 pesos, que es el salario que la propiedad pública, la propiedad estatal le ha proporcionado al trabajador cubano. Menciónenme uno. Todos los familiares, incluso la querida uno, la dos, la tres, los hijos de esta, los tres hijos de la otra, de la que conoció en tal lado, toda esa gente, cuando tú lo vas a ver, el que menos tiene dos y tres casas en Cuba llenas de cuartos de alquiler. El hijo del Che Guevara, veintipico de Harley Davidson para pasear a los turistas por toda Cuba. El hijo del Furry, que no tengo nada en su contra, vamos a dejarlo claro, pero estoy poniendo el tema de la directa de hoy. Dueño del Estar Bien, que ahora está preso, cayó en desgracia. Que igual, me opongo a una injusticia, aun cuando sea contra el hijo de un dirigente histórico del sistema cubano. Porque bueno, él es su hijo y se ha dedicado a los negocios y no tienen por qué acosarlo. Pero lo cierto es que todos se dedican a alguna actividad económica capitalista. Pero sus padres, que han sido además grandes capitalistas, que consumen los mejores vinos, los mejores quesos, van de vacaciones a los mejores lugares, a los mejores hoteles. Entonces, si esa es la dirección de la revolución del proletariado que tenemos en Cuba, entonces, ¿cuál es el capital moral? ¿Cuál es el capital ético con que esas personas le imponen el criterio al resto del pueblo de que el capitalismo es malo, de que la propiedad privada es mala, de que lo que funciona es el comunismo? Si ninguno de ellos vive bajo el comunismo, aún viviendo en Cuba, ninguno de ellos. Pero más inmoral todavía es decir eso mismo, viviendo en los Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Holanda, en Japón. Seguirle diciendo a los cubanos que el comunismo es lo mejor, que el capitalismo es malo, que privatizar es malo. Cuando en Cuba la propiedad productiva y de servicios estaba en manos de dueños privados, que ya he dicho muchas veces y con rigor histórico lo puede demostrar cualquier economista, que la inmensa mayoría de la propiedad cubana estaba en manos de cubanos, de las pequeñas, medianas empresas y también en grandes empresas. ¿Cuánto valía un peso con respecto al dólar? ¿Cuánto valía un plátano? ¿Cuánto valía una yuca? ¿Había o no había carne de res en todas las esquinas? Ah, bueno, si usted no tenía el kilo, si usted no tenía el medio, si usted no tenía los 10 kilos, bueno, vamos a analizar qué pasó con su vida, ¿no? Porque, mira, mi bisabuelo era analfabeto total. Y deshiervando caña
y criando puerco y criando guanajo y todo eso, realmente educó a mi abuela, que fue hasta alfabetizadora y todo eso, no le debe su educación a la revolución ni a Fidel, y mi abuela es una persona intachable, una persona incapaz de decir unas malas palabras. Bueno, hay que ver quién educó al chocolate y a toda su generación. Que son los que le deben su educación, y no tengo tampoco, o sea, no estoy diciendo algo particular en contra del chocolate, pero evidentemente hay toda una generación ahora preparada de una manera distinta a la educación que recibieron mis abuelos. Así que ni en ese plano, ¿no? Ni en ese plano nos pudiéramos tirar. Ahora, ¿cuál es la situación? Que aquí se le ha metido miedo a la gente y se le ha dicho a todos los cubanos que si cambia el gobierno de Cuba, si regresa el capitalismo a Cuba, lo que van a hacer es expulsar a todos los trabajadores de su trabajo, venderle esas fábricas a no sé a quién, a postores que vengan a comprarlo, y los trabajadores cubanos no van a tener trabajo, no van a tener nada. Bueno, pongamos el ejemplo de cualquier fábrica cubana hoy. No sé, la fábrica Acinop de las Tunas. Primero, acaba de reconocer Gladys Bejarano, que es la Contralora General de la República, que la mayor cantidad de las empresas estatales socialistas cubanas realmente lo que dan es pena, dan pérdida. Sus trabajadores, y lo han dicho por activa y por pasiva, no están conformes absolutamente con nada, ni con la seguridad laboral, ni con los implementos de trabajo, ni con el transporte para ir al trabajo, ni con su salario, ni con su retiro, ni con sus vacaciones, ni con su recreación. Entonces, ¿cuál es el estado que tiene la nación actualmente para que a tantos le preocupe y le parezca además un cataclismo del otro mundo que muchas de esas empresas puedan pasar a manos privadas, como pasaron en muchos países que tuvieron dictaduras, sobre todo de izquierdas, que son las que estatizan todo, y que en un plazo de 1 a 10 años, de 1 a 3 años, se multiplicó el salario hasta por 10, y por 15 y por 20? Ahí está Polonia. Ahí está el profesor Balcerowicz, que lo conocí personalmente, me entrevisté con él, ministro de Economía, que fue el artífice de la transición económica polaca, si no la más, una de las más exitosas de todas las transiciones de Europa del Este al capitalismo. ¿Cómo hacer esta transición? Hay muchas maneras. Incluso en un mismo país se aplican muchas distintas fórmulas, en dependencia de qué tipo de instalación productiva se está hablando. Pero lo más importante, amigos míos cubanos que me ven desde Cuba, no es ni siquiera cómo se va a hacer el proceso para privatizar toda la producción de bienes y servicios que actualmente está en manos del Estado cubano. Eso es importante, no digo que no. Y hay que analizar las fórmulas más democráticas que también existen para llevar a cabo una privatización de una cafetería. Pero ya lo hizo, ya el propio Raúl tuvo su manera particular de enfocar el tema. Ellos empezaron hace 5 o 6 años, yo no sé, es que el cubano tiene mala memoria, se le olvida. Ellos empezaron un proceso que le llamaron de hacer un estudio en Cuba y poner bajo arrendamiento. Fíjense cómo era la privatización que prevía Raúl. El local seguía siendo del Estado. La propiedad seguía siendo del Estado. Y lo hicieron con unas cuantas peluquerías, por ejemplo. Y le arrendaron el local. O sea, los trabajadores tienen que pagarle un impuesto al Estado, al capitalismo de Estado. Y sin el Estado darle nada, absolutamente, esos trabajadores inventárselas para mantener en funcionamiento esos lugares y ofrecer los servicios que allí se ofrecen. Por ejemplo, en las peluquerías, que llegaron a cambiar de modelo algunas cientos o algunos miles en el país. Supuestamente el experimento estaba diseñado para extenderlo a otras ramas de la economía. No me he enterado de que se extendiera este experimento. Ahora, evidentemente hay muchos tipos de propiedad. Dentro de la propiedad privada, que a mi juicio es la única propiedad que verdaderamente existe,
Porque para que una propiedad exista, para que tú seas propietario de algo, tienes que poder ejercer propiedad sobre eso. Ejercer tu derecho sobre esa propiedad. Derecho a usarla, a venderla, a transformarla, a desarrollarla, a cambiarla, a darla en herencia. Si no, no es propiedad. No se realiza la propiedad. Y aunque el Estado cubano diga que los cubanos somos dueños de todo en Cuba, realmente al final no somos dueños de nada. Porque si tú estás en La Habana y no tienes los $10 para dárselo al que te va a vender un pasaje para las Tunas, teóricamente yo soy dueño de todas las guaguas de Yutón que van para las Tunas. Yo tengo un pedacito, aunque sea de un asiento. Porque los 11 millones de cubanos somos dueños de toda la propiedad estatal que existe. Pero no se realiza. Porque yo no puedo hacer uso de esa propiedad. Si no tengo los 10 capitalistas dólares para comprar un funcionario corrupto y poderme montar en la guagua. Por tanto, hoy estamos viviendo un capitalismo de Estado totalmente corrupto, totalmente desestructurado y por tanto injusto y cruel precisamente con el que menos tiene. Porque el que tiene los dólares disponibles en la mano o los CUC, la corrupción, acuérdense, río revuelto, ganancia para el pescador. Por eso yo entiendo que hay muchas personas como Marrero Luis, como Ramiro Valdés y como todas estas personas que están haciendo las directicas esas que están haciendo en internet, que a ellos les conviene promover que Cuba siga como está. El otro día me escribió uno, me dijo, el que me dijo que yo era un estúpido, un anormal, un hombre que pesaba como 500 libras, tenía, no sé, como 60 y pico de años y estaba con una mulatica flaquita así que debe haber tenido 19, 20 años. Ahí está en su perfil, abracado de ella, dándole unos besos así todo el tiempo. Y bueno, esa imagen solamente ya me decía a mí, ¿por qué él quiere que Cuba siga como está? Porque es muy rico ganarse $3.000 al mes, como si es abriendo hueco en Wisconsin, entonces ir cada 2 o 3 meses a Cuba y tú ser el rey de Cuba. Y con 4 centavos poner a tu disposición a tu pueblo, a tu cuadra, a todas las muchachitas, a todo lo que hay, armar la fiesta. Entonces, por eso yo entiendo que haya muchas personas en internet que sigan diciéndole a los cubanos que el mundo es malo, el capitalismo es malo, la propiedad privada es mala, pero en ese capitalismo y en ese mundo terrible es donde ellos obtienen los recursos para ir a Cuba, ayudar un poco a la familia y aparte especular todo lo que pueden, ¿no? Entonces, yo tengo el sueño terrible, asesino, anticubano, mi sueño, de que los cubanos con su trabajo en Cuba, con un modelo que funcione, probado en el mundo entero, realmente puedan disfrutar de esos mismos beneficios sin tener que ir a ninguna otra parte. Y que logremos tener en Cuba los abuelos, los hijos, los nietos y los bisnietos, ahí cerquita. Que no seamos parte de esta eterna separación y esta eterna tristeza en la que vive la familia cubana. Que ahora con toda esta jodedera de la embajada y todo eso, cada vez, ya tenemos ahora en vez de uno, tenemos como dos gobiernos en contra. Entonces, siempre estamos atrapados en eso. Ese es el terrible pecado que tenemos algunos. Promover un país que funcione. Entonces, quiero llamar a algunas personas y quiero seguir profundizando. Se suponía que estuviera el profesor Albuquerque, que también estaba interesado en profundizar en temas de privatización. Yo no estoy aquí hablando académicamente, yo no estoy hablando aquí científicamente. Evidentemente. Está claro que en un proceso de esa naturaleza hay que sentarse con especialistas, con asesores, con economistas. Pero yo sí les puedo hablar de las decisiones políticas. Y las decisiones políticas son las que se toman con el corazón y con la mente. Y las que dictan cuál es el objetivo de la implementación técnica que hay en el medio, en la que tienen que intervenir un conjunto de personas. Pero como gobierno, tú tienes que tener claro cuál es el resultado final que tú esperas y solamente aceptar las fórmulas, las propuestas que dirijan al país hacia ese resultado. Esa es la función de un liderazgo político. El político no tiene que ser especialista en economía, no tiene que ser especialista en climatología ni en exploración del petróleo, como pretendía ser Fidel, el agricultor en jefe, el fumigador en jefe, el chocolatero en jefe, el cocinero en jefe, no. El político tiene que tener, ante todo, amor por su pueblo, amor por su país. Eso es lo primero. Y cuando tú amas algo,
amas a tu hijo, amas a algo, tú quieres lo mejor para él. Y si tú estás disfrutando de cosas muy buenas, pues también debes querer que esa persona y ese país que tú amas disfrute de lo mejor que pueda disfrutar. Si tú tomas un buen vino, pues bueno, trata también de que todos los demás se lo tomen, ¿no? Fíjate que el problema no es que no te lo tomes tú. A mí cada vez que veo una publicación de esa, no, Fidel se comió tres toronjas y tomó uno. Eso a mí no me molesta. A mí no me molesta que ningún presidente del mundo tenga buenas condiciones de vida, en general. Yo creo que es la más alta responsabilidad que un ser humano puede ostentar. Y cualquier gerente, cualquier CEO de una compañía de seguros por ahí vive muy bien. ¿Cómo el presidente va a vivir mal? A mí lo que me molesta es que el presidente viva bien y que entonces no se canse de inventar absurdos para ponerle traba a todos los ciudadanos para que cada vez vivan peor. Eso sí me molesta. Entonces, para mí, lo les decía al principio, que la privatización en Cuba no es tanto el problema de cómo llevar esas empresas disfuncionales completamente a que estén en manos de dueños. Porque sí hay metodologías para convertir a los trabajadores en dueños. Sí las hay. Y están muy claras, explicadas técnicamente. Y existe el concurso y la oposición y la presentación de proyectos y las comisiones transparentes, abiertas, que aprueban esos procesos, los créditos bancarios que van a la par con todo esto para poder financiar todos esos proyectos. Porque junto con la privatización hay un proyecto de modernización, un proyecto de actualización, un proyecto de superación. Porque la imprenta que está trabajando con aquellas máquinas, chac, 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 del año 1932, como la imprenta de Puerto Padre, dime tú, ¿qué inversionista está interesado en comprar una imprenta de 1932? Evidentemente, hay que brindarle créditos a esos trabajadores que son los que tienen experiencia en eso, pero a lo mejor ellos no saben manejar una imprenta moderna, eficiente. Entonces, por eso les digo, el proceso de privatización va acompañado de un conjunto de procesos. Pero ¿cuál es el objetivo? El objetivo final tiene que ser que ese proceso derive en el aumento exponencial de la calidad de vida de cada uno de esos trabajadores. Hay unas cuantas maneras de hacerlo justo, de hacerlo democrático. Pero sí, tenemos que dejar de tener un discurso engañoso y populista respecto a eso. Al que le guste bien, al que no le guste, pues deberemos darle todos los elementos para convencerlo. Pero sí, cubanos, de Pinar del Río a Guantánamo, en Cuba, para que el país pueda ser competitivo, para que el país pueda inaugurar una era productiva de abastecimiento, de tejer toda su red comercial, de sanear sus finanzas, es necesario que haya un proceso responsable, democrático y transparente para convertir a una gran cantidad de trabajadores en dueños, que tengan responsabilidad y asuman su riesgo. Y por tanto lo cuiden y lo preserven y no se lo roben. Y desarrollen productos que sean competitivos no solamente dentro de la economía local, sino también dentro de un marco económico internacional. Cada vez más competitivo, con una excelencia que hay que estar muy bien enfocado para poder competir y triunfar. Pero si no competimos, no sabemos si podemos triunfar o no. Y yo creo que los cubanos podemos triunfar. Yo confío en los cubanos, porque los he visto triunfar donde quiera que han aterrizado por ahí. Así que si aterrizamos en Cuba, porque aquí el vuelo tiene que ser al revés, para Cuba, y podemos nosotros emprender nuestros negocios responsablemente, estoy seguro que vamos a triunfar. Entonces no le tengan miedo a este proceso. No le tengan miedo a la palabra privatización. No dejen meterse miedo por esos oportunistas que están todo el tiempo tratando de dividirnos y de decirles que los que están proponiendo la verdad somos enemigos del pueblo cubano. Porque esto que le estoy diciendo yo lo ha dicho los especialistas económicos más grandes que ha dado Cuba de diferentes formas, cuidándose, por supuesto, no utilizar los términos que enciendan las alarmas del sistema, pero lo han dicho y se lo han propuesto, estoy seguro, al propio Raúl Castro. Pero ellos están atrapados en su propio discurso y en su propia trampa.
Pero todas las empresas que están bajo el dominio de Gaesa y que maneja casualmente el yerno de Raúl Castro, cuando usted va a ver la cúpula de cómo se manejan esas empresas, son empresas privadas. Son empresas privadas de esos militares que la manejan, que ya dejaron hace mucho tiempo el uniforme colgado a un lado y andan de guayabera y con un tabaco largo, reuniéndose con personas y con empresarios del mundo entero como empresarios y viviendo una vida de empresarios. Entonces, un proceso de privatización no le quitaría oportunidades al pueblo de Cuba. Le daría las mismas oportunidades que tienen hoy exclusivamente el círculo de poder. A lo mejor hay un tunero que se le ocurre, con la ayuda de su amigo que vive en Hialeah, importar 20 Harley Davidson igual que las que tiene el hijo del Che y montar un negocio en el Oriente y hacerle la competencia al hijo del Che. Y ahí entonces ya empezamos a competir con la calidad del servicio. ¿Quién trata mejor al cliente? ¿Quién le ofrece un mejor paquete? ¿Quién le ofrece un mejor precio? Y lo mismo con Etexa, lo mismo con todas las empresas. Entonces, los que le tienen miedo a un proceso basado en la propiedad privada, lo que pasa es que lo que tienen es miedo a competir. Quieren mantener el privilegio que ellos tienen de explotar a los cubanos, explotar a Cuba, de hacer negocios con los extranjeros por el apellido, por la devoción, por la guataconería, por la militancia, que es la que les otorga el privilegio de hacer este tipo de negocios capitalistas todo el tiempo. Para mí, contrario a lo que piensa gran parte inocentemente del pueblo cubano y contrario a lo que predican los que tienen confundido el pueblo cubano, un proceso responsable, democrático y transparente de privatización en Cuba es exactamente igual que un proceso de democratización de Cuba. Democratización de las oportunidades, democratización de la economía, democratización de del derecho a producir, a trabajar, sin tenerle que agradecer a un presidente, a un político, el plato de comida que nosotros llevamos a la mesa. Entonces, bueno, vamos a llamar a algunas personas y seguimos entonces, vamos a leer algunos comentarios, algunos saludos y seguimos entonces conversando. Tenemos aquí a Ernesto López. Fidel amó tanto a los pobres que los triplicó. Sí, eso coincido con eso. Rosadita, bueno, Carlos Viera, traidor, no sé quién es Carlos Viera. Rudy González, en Cuba tenemos que empezar de cero, hay que cambiarlo casi todo. William Cruz, pregúntale por el gobierno cubano que supuestamente tiene una inteligencia grande y nunca vio que los turistas viajan a Cuba a buscar sexo con menores que en el capitalismo no admite esos abusos. Bueno, saludos Zenén Reina, Leosvani Villafuente, Edel Mesa Pérez, Gustas Canal, saludos Eliezer, saludos hermano, Rudy González Jiménez, Mario Jesús Méndez Borrego. Entonces vamos a llamar a algunas personas que quieran participar y opinar sobre este tema, particularmente que es la propiedad privada, un proceso de privatización, qué se debe o qué no se debe privatizar. Esos son debates que hay que tener y que debiera hoy estar teniendo el pueblo de Cuba, en vivo, en la televisión cubana, donde me encantaría participar y donde yo, donde debería realmente estarlo haciendo. Entonces, vamos a ver, me estaban diciendo varias personas hace rato que las llamara, así que aparezcan por ahí para llamarlas. Que después no se quejen de que no las llamé. Dice José Omar, yo voto por usted. Muchísimas gracias por la confianza, José. Compartan amigos, dice Héctor Díaz, así mismo es. Raúl Martínez se acaba de conectar, colega de la universidad, de mi grupo, el mejor voleibolista que dio la Universidad de Ciencias Informáticas, amante de la agricultura. Tiene el sueño de ir a Cuba, o sea, de estar en Cuba en una finca con ganado, siempre está estudiando eso. Buenas noches, Alexis. Gracias, Osvaldo Ramírez. Vamos a llamar a Nelson Millaya Concepción. Buenas noches, Elisa, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Néstor. Oye, para hacer una pausa antes de comenzar, te sigo
desde el 2008, del 2007 que empezaste. Así que soy fiel seguidor tuyo. Somos más. Bueno, en Cuba hice muchas más cosas. O sea, firmé el. Estuve con la. Con el. Con varias organizaciones. Estoy aquí. Bueno, pues estoy aquí en Estados Unidos. Y es lo que. Al punto. Es lo que tú dices. Yo creo que si. Lo que tú estás hablando de la privatización, si lo comparamos con Estados Unidos, sería un poco difícil, no me hallo, porque Estados Unidos tiene un nivel de privatización muy grande. O sea, aquí todas las compañías son privadas. Aquí hasta el Fondo Federal es privado. Pero ya estamos hablando de un país que tiene más de 300 años sin ninguna dictadura. Y es un poco, para mí, yo creo que lo es un poco difícil compararlo. Ahora, lo que veo bien yo, lo que yo... En 10 años yo pienso que Cuba es una superpotencia dándole libertad de comercio. Solamente eso. Tú das libertad de comercio al cubano y en 10 años el cubano tiene a Cuba es una potencia. Digo, diciéndolo así, así lo vería yo. Ahora, déjame decirte algo, porque varias gente me ha dicho, varias personas me han dicho que Estados Unidos es el extremo de que, bueno, que todo es privado. Pero... Siendo honestos, hay mucha gente en Estados Unidos, sobre todo liberales, economistas de avanzada, que creen que el Estado en Estados Unidos tiene demasiado. Y es que el Estado en Estados Unidos, las instituciones y todo lo que está bajo dominio de la administración federal o de la administración de los distintos estados, de las ciudades, es mucho. O sea, es grandísimo. Ellos tienen todos a la mayor parte de los aeropuertos internacionales, comerciales. Tienen todas las instituciones que brindan, bueno, seguridad, los que procesan todo tipo de trámites. El gobierno federal tiene inversiones, tiene negocios en ramas productivas de muchos tipos. Llevan todo lo que es la investigación espacial, llevan un montón de cosas. O sea, decir que el gobierno de los Estados Unidos no tiene nada, no sería realmente ajustado. El gobierno de Estados Unidos no es que no tenga nada. Es bien grande. Más grande de lo que muchos economistas preferirían, o sea, pero lo que tú decías es correcto. Este país está basado principalmente en el derecho individual a la propiedad. Y la pregunta es, ¿le funciona o no le funciona? A lo mejor yo vengo, o sea, vengo de Cuba y se me hace bien raro ver tanta privatización. O sea, obviamente estoy muy de acuerdo con eso, o sea, estoy completamente de acuerdo con eso, pero se me hace ver raro comprar la Boeing. Yo, no sé, compañías como Intel, yo trabajo para una compañía que hace aire acondicionado, son aire acondicionados integrales, son los aires que ponen en los edificios, en los hospitales, y al mismo tiempo tengo una pequeña compañía que le da servicio a esta misma compañía en la que trabajo yo, son camiones, o sea, se transporta todo la logística. Yo y un amigo que tengo, un muchacho de Boyero, tenemos una pequeña compañía en eso, pero se me hizo bastante chocante, o sea, se me hizo bastante impactante ver el nivel de privatización que hay en Estados Unidos. Claro, para mí, a mi punto de vista, yo lo vi. No, pero fíjate qué interesante como tú lo planteas, que yo te entiendo porque a mí también me pasó lo mismo. Yo hice una pregunta, la primera vez que salí de Cuba fue a Suecia, y le pregunté a mi gran amigo, le mando un saludo a Alexis, y le digo, Alexis, vamos a comer un restaurante, y aquello funcionaba perfectamente, qué sé yo, y le digo, ¿esto es estatal o es privado? Y el tipo se parte de la risa y me dice, Eliezer, aquí no hay nada, aquí no hay ningún lugar de esto que sea estatal. Y yo decía, pero todas las cafeterías estas son de las personas. Pues mi mamá fue gastronómica toda la vida, mi abuela fue gastronómica, mi tía es gastronómica. Y ese pequeño círculo social que hay en el Yaray, toda la vida ha estado operado por mi familia. O sea, diferentes generaciones. Y allí no podían tomar ninguna decisión. Era el administrador, que era muchas veces el que era del partido, el que ponían allí y decían, oye, aquí se va a vender este mes croqueta y se va a vender infusión de naranja. Y ya, allí ellas nunca tuvieron ningún tipo de decisión sobre las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo salgo, y además nunca había poquísimo que comer allí. Entonces, cuando salgo a otros países y veo las calles llenas, de lugares deliciosos donde se puede comer, pero veo los mercados llenos, pero veo todo, digo, caramba, ¿qué estado más eficiente? Y entonces cuando dicen, no, al contrario, esto es así porque no está el Estado ahí. En el momento que el Estado ponga un grupo de burócratas que no estén comprometidos
porque no son los inversores de esto, porque no son su dueño, esto se jode inmediatamente. Entonces, es lo contrario a lo que nosotros pensamos, pero a lo que iba. Tú dices que en Estados Unidos que hay una gran privatización. Es que nunca tuvieron que privatizar, porque nunca estatizaron. O sea, ¿entiendes lo que te digo? Por eso yo le preguntaba a Wilken, ¿cuál es la propiedad original? ¿No? Se supone que los primeros propietarios fueron dueños de una macana. ¿Tú te acuerdas, no? De una macana, de una piedra para sentarse. De un hueso para colgárselo por aquí. Esos fueron los primeros propietarios del mundo. Entonces, y una cueva. Exacto. ¿Cuándo es que surge y por qué ese gran monstruo estatal que ve, sobre todo en la teoría comunista, todo aquello de la revolución proletaria que llegan al poder y entonces crean instituciones que garantizan que todo el pueblo y todo el mundo y la propiedad pública? Y al final, yo creo que lo que pasó fue que desapareció la propiedad. La propiedad privada. Entonces, es lo que pasa, cuando llegan a estos países, yo llevo aquí más o menos 5 años. Yo viajé a México, en México estuve como 2 años y aquí llevo 5. Aquí la luz, o sea, la luz eléctrica es privada, el gas es privado, la telefonía es privada. El transporte público, aquí hay muy buen transporte. Yo vivo en Washington. Hermosísima ciudad y funcional, me encanta. Vancouver, Washington, bueno, estuve viendo entre Oregon y Washington, porque hacen fronteras. Y el transporte público se llama TriMet, o sea, tres condados. Y es muy, muy bueno, muy bueno. Tiene ahora, el tren, Néstor, Max, Néstor, todo es privado. Tú me decías que tú eras dueño de una pequeña compañía que tenías con un amigo. Ajá. Yo te pregunto, ¿cuándo tú fundaste esa compañía? ¿Qué tiempo lleva? Hace como casi 2 meses. Veníamos planeándolo desde hace tiempo, porque se me da un poco de miedo, o sea, hasta que ya me le dije al manager, le dije, ¿sabes qué? Hay un servicio, yo soy supervisor, le digo, ¿sabes qué? Hay un servicio que no están dándolo bien, es el servicio de tal, que va de tal parte a tal parte. Yo conozco a alguien, ¿entiendes? Que te puede ofrecer tal servicio, y me dijo el manager, te voy a dar 3 meses. Si en 3 meses yo veo la calidad y la garantía sobre todo de que vas a cumplir, te hago un contrato por 2 años. Ahora te pregunto, ¿cuántas horas del día tú le dedicas a pensar en tu negocio? Bastante, bastante. Tú cuando terminas bastante. A las 5 de la tarde de trabajar... Yo me levanto a las 4 de la mañana, okay. Y termino a las 3 de la tarde. Me levanto a las 4, yo trabajo a las 5, vengo a las 3, y a las 4 empiezo... con la computadora, me pongo la computadora, porque el amigo mío y otros muchachos más son los que se ocupan de la parte física. Él no habla inglés, entonces yo soy el que me ocupa del contrato, soy el que busco otra gente para no tener todos los huevos en una sola canasta. Exacto. Y entonces soy el que me dedico, ¿me entiende? A verle que todo venga, que no las piezas, que o sea, ordenarlas, a velar el peso. Aquí te pasa, son bastante estrictos, si te pasas una libra te ponen trabas, son muchas cosas. Ahora, cuéntame una cosa. Tú me decías que al principio tenías miedo. Y yo creo que gran parte de los cubanos que salimos de Cuba, pero también la inmensa mayoría de los que viven en Cuba, tienen miedo al cambio, a salir de su zona de confort. Y sí, claro. Yo he probado en Cuba lo que significa ser un trabajador de algún lugar y ser un emprendedor. Y lo he probado también fuera de Cuba. Y lo estoy probando. Y yo creo, no sé si tú coincides conmigo, evidentemente cuando tú vives de un salario que te paga alguien, te paga una institución o lo que sea, hay dos cosas. Primero, es muy difícil que puedas aspirar a más allá del salario. Tú planificas tu vida acorde a ese salario. Pero, por otro lado... Con esperanza de algún aumento. Exacto. No cambia mucho. Exacto, pero cuando tú sales de esa zona de confort, tú sientes que un miedo tremendo, porque por lo menos tú tenías algo que estaba garantizado cada mes, o cada semana, claro. O cada quincena. Pero cuando sí, ya tú te vas a trabajar por ti mismo, si bien es cierto que ahora vas a llevar adelante tus ideas, tus proyectos, a ponerle tu sello personal, ¿cuántas veces estabas trabajando con un dueño que tú decías, caramba, pero qué bruto es? ¿Por qué no hace esto así?
¿Por qué no lo hace? Incluso así? Me despidieron de muchos trabajos. Exactamente. Para poder hacer lo que yo quise. Y a mí me ha pasado. Me despidieron de muchos trabajos, me han despedido. Por exacto. Eso. Entonces tú dices, bueno, ¿por qué no lo hace de esta manera, de la otra? Llega el momento que tú dices, caramba, yo me voy a arriesgar. Pero sí te da un poquito de temblor en la rodilla, porque a veces sucede que el primer mes, el segundo, el tercero, y hay veces que el primer proyecto en general no funciona. No te funciona. Y después tienes que volver incluso a trabajar por un salario y probar más adelante con otro, más adelante con otro, hasta que funciona. Y cuando funciona, cuando tú tienes tu primer beneficio real de tu propia cabeza, de tus propias manos, que a lo mejor ya tú lo has sentido, aunque sea pequeñito, ¿qué tú sentiste cuando llegaste a tu casa? Tal vez, no sé si vives con tu familia o con alguien. Yo solo. Cuando tú tuviste el primer fruto de ese trabajo propio, tuyo, ¿qué tú sentiste? Sentí bastante raro. Y lo primero que pensé fue, ¿en qué debo? ¿Qué debo? Porque tenía unas cuantas deudas y eso es lo que más o menos pensé. Dije, bueno, esto por lo menos va a funcionar, pero bueno, ¿qué debo? Empezó a debo esto, debo lo otro. Y empiezas a maquinar muchas cosas. Empiezas a maquinar, bueno, puedo hacer esto. Empiezas a buscar aristas. Bueno, porque solamente tengo un contrato con una compañía, pero digo, bueno, por aquí puedo hacer esto, por aquí puedo hacer lo otro. Estamos buscando para FedEx. Vamos a meternos con FedEx o con Amazon. Ahora, tú, la palabra realización personal, ¿te dice algo? Sí, claro, es verdad. ¿Te sientes más realizado ahora? Siento más realizado porque puedo. Ahora me siento realizado, pero sigo teniendo ese temor porque cada decisión que tome ahora no me van a botar de trabajo, ¿qué es lo que podían hacerme? Ahora lo que puedo hacer es quebrar. Exacto. Ahora es miedo un poco, es diferente porque ahora soy mi jefe, pero ahora las decisiones que yo tome van a residir en mí. Ahora, ¿nunca te ha pasado por la cabeza, ni a ti ni a tu socio, robarte a ti mismo? No. Digo, espero que no pase, ¿entiendes? Porque realmente yo llevo las cuentas y... ¿Entiendes lo que te digo? Llevarte la soja para la casa, llevarte un lapicero, llevarte los medios de trabajo de la compañía, llevarte un litro de aceite. Entonces... un litro de gasolina, un petróleo. Exactamente. Entonces, tú no tienes sentido que te engañes a ti mismo. Y entonces, claro que no. Por eso, ahora, una cosa. ¿Tú sientes que estás viviendo en la verdad y eso te da cierta satisfacción? Sí, yo lo creo. Y sí me da cierta satisfacción porque... ¿Te da alguna vergüenza tomarte una cerveza o comprarte un mejor carro? Para nada. ¿O lo consideras el fruto natural de lo que tú estás haciendo? De lo que estoy haciendo yo, exactamente. Digo, no es tanto, o sea, todavía aún no da para tanto, pero, o sea, cuando llega, o sea, el cheque, o sea, la repartición, que todavía no ha llegado, porque la repartición va a ser al año fiscal, se reparten los bienes, y por ahora tenemos un sueldo bajo, pero por lo menos da. Pero cuando llegue, sí, o sea, sí, obviamente, no me da ninguna vergüenza. No, contrario. ¿No cabe más nadie ahí? No, poco a poco. O sea, esto es un plan que venimos hace rato haciendo. Mira, yo te hago todas estas preguntas y te voy a hacer más, porque tú eres el clásico ejemplo de la persona que yo también quería entrevistar hoy. Una persona que está dando el salto, precisamente, de cortar el cordón umbilical y emprender. Una sociedad de emprendedores es una sociedad dichosa ya de entrada. Ahora te pregunto, ¿tú tienes hijos? No, no tengo hijos. Ok. Cuando los tengas, ¿tú le enseñarías a tus hijos cuáles serían los tres valores fundamentales en tu experiencia que tú te gustaría transmitirle a un hijo o a una hija tuya para que triunfara en la vida? ¿Cuáles son los valores? Los tres valores fundamentales que según tu experiencia en tu vida laboral, en tu vida de relaciones públicas... Sí, hay muchos, uh-huh. Pero los más marcados para mí sería el primero, lealtad. Lealtad, honestidad y disciplina. Honestidad, lealtad
y disciplina. Las dos últimas, las dos, la honestidad y la disciplina, la entiendo perfectamente. La lealtad sería al presidente que esté en los Estados Unidos. No, el, no, 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 para nada. O lealtad, lealtad, mira, te voy a hacer a sus propias ideas. Más o menos, la lealtad para mí, mira, yo practico, no te voy a decir cuál, pero bueno, practico una hermandad. O sea, me gusta, soy parte de una gustaría ser parte de una fraternidad. Y este, y el concepto de lealtad es muy grande, muy, muy grande. Ahí entra el concepto de hombría, concepto de valores muy, muy grandes. La lealtad es no traicionar. Para mí, en mi concepto, la traición es la muerte, no literal, pero es la muerte. No traicionar un amigo, no traicionar un socio. La traición es lo es la última palabra que un hombre, una mujer, bueno, hombre en el sentido de la palabra, puede tener. Bueno, y lo peor sería traicionar. No morder la mano que te va a comer. Y lo peor sería traicionarte a ti mismo y a tus sueños. A ti mismo, exactamente. No traicionar tus valores, tus principios, tus sueños. Eso, bueno, para mí, la lealtad es muy, muy, muy importante. Ahora mismo, honestidad, tú acabas de resumir. Lealtad, honestidad, disciplina. Podrías decir muchos más, ¿no? Muchos más. Ahora, yo quiero que todos los que nos están mirando hagan esta reflexión. Esta persona que estamos aquí entrevistando hoy es la respuesta. Es la respuesta a los que tanto preguntan cómo Cuba puede cambiar. ¿Cuándo va a cambiar Cuba? ¿Cómo puede empezar un proceso de restauración nacional de la conciencia, de las ideas, de la economía, de la política? Ahí está, lo están mirando. El cambio, por eso que nosotros el eslogan es el cambio eres tú. Porque cuando una persona adquiere responsabilidad por su vida, cuando una persona tiene la libertad y los medios legales para llevar adelante sus ideas, se hace más responsable, se hace más dichoso, se hace más feliz, aún enredado en 40 deudas, trabajando hasta las 2 y las 4 de la mañana sin dormir. Y eso, y también la libertad económica, también la gente piensa que es trabajar menos y no. O sea, te lo digo yo, que dormido con 5 personas, he dormido en mi carro, he dormido en la calle. Estados Unidos sabemos que es un país bastante duro y los errores cuestan. Y la libertad es más como decir, la palabra que estaba buscando, es más responsabilidad. Cuando tú eres responsable de ti mismo y no tienes tanta madurez o no tienes la experiencia. Yo me crié solo, me crié con mi abuela. Mi papá se fue a México cuando era niño, mi mamá falleció cuando tenía 4 años y no tuve mucha, nadie me presionó. O sea, yo solo más o menos empecé a buscar y di muchos trastazos. Di muchos trastazos, llegué, me caí, me levanté. Lo que le pasa con mucha gente, Ahora, tú decías algo que es fundamental. Mira, en Cuba nos han hecho creer a todos que los dueños de negocios, los empresarios, son malas personas. Son los malos. Son personas que odian a los demás. Son gente que les gusta esclavizar a los demás, que además no tienen sentimientos, son ladrones, son anticubanos, son todo eso. Y ese es el sentimiento que todavía le inculcan a la gente, desde que son chiquitos, a los niños, le hablan sobre el dueño del paladar. Acuérdate cómo lo apodaban, los macetas. El que tiene un televisor más grande, el que tiene todo eso. Entonces, si un gobierno constantemente sanciona, prohíbe, sataniza a, yo creo, los cubanos o los ciudadanos más virtuosos, la gente que es capaz de crear empleo, de crear nuevas ideas, de desarrollar nuevos proyectos, es una sociedad que está condenada al fracaso, como lo que estamos viendo. Exactamente. Yo trabajé con árabes, he trabajado con latinos, he trabajado con americanos también, y yo me doy cuenta que el que más trabaja es el dueño, sobre todo en las pymes. Porque a lo mejor ya un dueño de una inmensa transnacional que ya es diferente, cambia determinadas cosas, pero sobre todo en las pymes, en los pequeños y medianos negocios, donde el dueño tiene que estar a pie de obra, cuando nosotros terminábamos a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana, en una pizzería, y limpiábamos y todo eso, nos íbamos, ahí empezaba buena parte del trabajo del dueño. Se quedaba solo allí, sabrá Dios hasta qué hora, era el primero en llegar y el último en irse. Y yo lo veía a veces con el teléfono en la mano, con unas ojeras tremendas, lidiando con los proveedores, con las materias primas, cuando se echaron a perder 10 cajas de pollo. Eso no me fue a la cuenta de mi salario. No te afecta. Por hora, no. Pero el dueño perdió toda esa semana, tal vez las utilidades. Y cuando un cliente venía a reclamar cualquier cosa, poner una demanda, lo que fuera, pues es contra él. Todos los problemas te imaginas que tengas
yo tengo un turno, pero te imaginas que tenga dos turnos. A las 4 de la mañana me llama, ¿qué voy a decir? No estoy para eso. A las 4 de la mañana tengo que levantarme y decir, ¿qué pasó? ¿Cómo está la cosa? Dime, tengo que ir, tengo que levantar, tengo que hacerlo, porque nadie más lo va a hacer. Así el trabajador normal, o sea, no tiene esa preocupación, esa responsabilidad. Y es lo que te digo yo, y por otra parte, hablando de Cuba, yo pienso que la solución es la libertad, libertad de comercio. Tú le das libertad de comercio a Cuba y en 10 años es una potencia. Tú le das a un campesino, el campesino tiene 10 acres de aguacate, y el campesino quiere exportar esos aguacates. Yo soy un inversionista americano, soy el manager o el inversionista principal de la Farms Grocery Oregon State. Voy a Cuba, quiero comprar aguacate Catalina, y le digo, ok, yo te voy a comprar 20,000 aguacates mensuales. Y ya, ese cubano está importando su aguacate a Estados Unidos, a México, a donde sea. Lo mismo pasa con las paladares. Puede pasar. Cuando si tú le das libertad de economía a Cuba, estoy seguro que en México, que en Guatemala, que en España, hay una palada cubana. Así es. Néstor. Una franquicia. Ya está haciendo franquicia. Ya tiene franquicia. Así es. Ya eres dueño de franquicia de otros países. Néstor, te agradezco muchísimo que hayas participado hoy. Yo creo que tú has sido el plato fuerte de esta directa, y te agradezco mucho porque yo creo en los jóvenes cubanos, estén donde estén, y estoy seguro que la inmensa mayoría, si tuviera las posibilidades en su barrio, cerca de su familia, cerca de su gente, de sus vecinos, de llevar adelante estos proyectos, allí lo haríamos. Entonces, claro, creo que sí. Por eso seguiremos luchando sin descanso. Un abrazo. Sí, mujer, cuéntame un pollo. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Y después te voy a pasar mi resumen. Dale, gracias. Bueno, el próximo. Aquí tenemos a Marucci. Vamos a llamar a Marucci. Marucci, no me da la opción de llamar, mi amor. Estoy loco por escucharte, pero aquí me pone... no tiene la cámara habilitada para llamarte. Me imagino que ya tú sabes que debes estar por el teléfono. Vamos a llamar entonces a alguien que esté listo. El que quiera participar me pone llámame y lo llamo. Vamos a llamar a Jordenis Ramos López. Van a llamar. A ver. Buenas noches, Eliezer, ¿cómo estás? Oye, qué bien se oye el audio ese tuyo. Eliezer, gracias por darme la posibilidad de hablarte y de hablarle a todas las personas que están ahorita aquí. Estoy viendo aquí en Ecuador. He más o menos hablado sobre mi historia, ¿sí? Pero bueno, el tema de hoy es el tema de la propiedad privada, ¿sí? En Cuba. Quiero que sepas, no sé si me escuchas bien ahí. Uh-huh. Sí. Quiero que sepas que soy seguidor tuyo hace mucho tiempo. Ojalá y exista la posibilidad a futuro de lograr ese gran sueño de que exista un cambio en Cuba, ¿sí? Importante. Creo que desde afuera, las personas que estamos... que salimos por alguna razón, podemos contribuir a eso, a que exista ese cambio. Yo creo, sobre todo con el tema de la propiedad privada, mirándolo ya desde la óptica de haber conocido el capitalismo, por ejemplo, aquí en Ecuador, un país del cual yo realmente me ha tocado vivir y ver con mis propios ojos cómo se vive el capitalismo, ¿sí? Es un problema ya de sistema, creo que en Cuba... No funciona, yo creo que desde la propia cúpula ya eso son cuestiones que hay que ir, ojalá y algún día eso termine, tengamos la fe que sí, eso va a acabar algún día. Primero eso, que existan elecciones libres, democráticas, que el pueblo tenga la opción, obviamente, de elegir, y luego vendrán los otros cambios, los cambios de la apertura, los cambios del financiamiento, de que la banca sea privada o sea banca del Estado, le dé apertura, obviamente, a los pequeños negociantes, emprendedores. Es todo un sistema. O sea, yo lo he podido ver acá. Es que aquí, por ejemplo, hasta la asociación de choferes, en todos los ámbitos,
está organizado. El capitalismo no es como nos lo pintaron a nosotros en Cuba. Entonces, la propiedad privada te da la opción de que tú puedas realmente emprender. Y no solamente eso, hay muchas opciones que tiene, obviamente, un ciudadano que vive en un sistema capitalista que le escucha, Eliezer. Sí. Ah, me escucha. Están viendo, parece. De aquí de Ecuador. La propiedad privada da la posibilidad de que la persona pueda crear por sí mismo y para ello creo que tiene que haber una alianza importante entre lo que es la administración, en este caso la política, cómo se legisla a favor de un proyecto, o sea, un plan de desarrollo nacional, agenda nacional de desarrollo en diferentes contextos, sea cantonal, provincial, nacional, responde precisamente a cómo la empresa privada aporta al desarrollo social, al desarrollo local. Así sucede aquí en Ecuador. Aquí, por ejemplo, existen los gobiernos descentralizados y autónomos, o sea, tienen esa capacidad de autogestionar, de auto hacer su gestión para el desarrollo local, en las provincias, en los municipios. Yo quería no tanto hablar de este tema, de la propiedad privada, porque todavía no estoy tan empapado, ni tampoco puedo dar un criterio, porque no soy economista ni conozco mucho sobre eso. Solo quería así saludarle a usted y saber y que sepas que soy un seguidor fiel, siempre estoy ahí a la expectativa, porque yo sí creo y apuesto a eso, a que exista el cambio, de que exista la democracia en Cuba, de que, bueno, no sé, tú has escuchado te he escrito por interno, yo soy de Baraguá, Mangos de Baraguá, allá en Santiago de Cuba. Pero mucho más allá, un pueblucho que se llega caminando a pie, porque no hay cómo llegar allí. Y nada, en algún momento cuando ya exista un tema más libre, no quiero hablar ahorita de mi cuestión, sino cuando exista un tema más libre, quizás de justicia o injusticia, ahí creo que entraría el tema mío, que es del cual yo siempre he querido hablar y decir por qué Bien. me he pronunciado a favor tuyo. Bueno, Ernesto, quiero darte, Jordenis, perdón, Jordanes. quiero darte un abrazo bien fuerte, agradecerte tu apoyo, tu confianza, que des la cara aquí hoy. Acuérdate que el éxito de esta directa es hacer que miles y miles de cubanos se pronuncien, que den la cara, que se note que somos más los que queremos una Cuba distinta y no como dicen algunos por ahí, que son cuatro gatos. Y además que somos gente que nos sostenemos por nuestras propias manos, que somos medianamente inteligentes y que sobre todas las cosas amamos a nuestro país por encima de todo. Entonces, un abrazo grande, Jordani. Sí. Saludos a ti, a tu familia y seguimos en contacto. Muchas gracias. Chris Cardet. Lo mismo que Marucci. No me sale la cámara habilitada. Tienen que estar por el celular. No sé clave del asunto, pero deben tener la camarita habilitada para llamarlos. A ver, ¿quién más quiere participar? Ahí salió Lázaro Agüero. Un saludo, Lázaro Agüero. Aboguemos por el fin del bloqueo. Eso estamos haciendo desde que empezamos la directa. Desde que empezamos la directa, Lázaro Agüero, por el que no lo conoce, es el peruano que se mete en todas las directas con la cosa contra el bloqueo, que es fanático del gobierno cubano, encantado. Que va a Cuba y todo está bien, todo le encanta. Bueno, esta directa es por el fin del bloqueo, del gran bloqueo que tienen los cubanos. Vamos a llamar a Rudy González Jiménez. A ver. Y después a Zenén Reina. A ver. Rudy González, no me sale la camarita. Zenén Reina, sí me sale la Vamos a conocer a Zenén Reina. Bueno, usted tiene cara inteligente. Vamos a ver. Zenén, un saludo, un abrazo, hermano. ¿Cómo estás? Igualmente, es un placer Bueno, para mí parece. poder compartir contigo y ya te he seguido hace tiempo, te mandé una vez un mensaje por la directa también y estoy pendiente a eso. Hoy el tema es interesante. El primer muchacho que hablaste con él, no recuerdo el nombre, dio una explicación
Y eso nos ha pasado a todos nos ha pasado eso cuando llegamos a un país donde el sistema es diferente por completo al cual nosotros, nacimos, ¿no? Y vivimos, porque allí fue donde nosotros empezamos a escuchar lo que siempre se ha dicho, el capitalismo lo pintaban de una forma, el lobo feroz. Pero desgraciadamente allí existe capitalismo. Allí existe un capitalismo de Estado y para mí lo más importante que no existe, y siempre lo digo, es la libertad, la pequeña libertad personal y la libertad privada. La persona que pueda llegar a tener algo y con eso poder hacer lo que él estime dentro del marco de la ley. El Estado no permite eso. Y se sabe por qué. Porque la gente cuando tiene dinero, la mente le tiende a pensar y a volar. Y el Estado no quiere eso en Cuba. Porque a medida que ellos tengan a las personas controladas, ellos dominan a las personas. Pero Cuando fíjate, las personas. qué bueno que dice eso, amigo, porque han hablado dos muchachos jóvenes que tienen un punto de vista que es un poquito distinto. El primero decía que evidentemente las aspiraciones económicas son las que determinan los cambios políticos. Y yo creo que eso también es coherente con la historia de la humanidad misma. Y el segundo decía, bueno, primero, cuando hayan elecciones libres, cuando hayan pluripartidismo y todo eso, pues entonces vendrán después las reformas económicas y demás. ¿Tú consideras que la economía es per se un factor de cambio político? Yo creo que sí. Yo creo que para mí una de las cosas importantes que debe existir en Cuba, bueno, ahora me haces una pregunta y me pones a pensar. Creo que un cambio político en Cuba traería, por ejemplo, en el caso que tú manifiestas, si el día de mañana, ojalá que de la vida nos dé la oportunidad que seas tú o otro joven con las ideas de abrir el país, traería un cambio político, traería cambios económicos. Pero si en el marco de que Cuba, en las condiciones que está ahora, empezaría a abrir, que lo han tratado de hacer, pero ellos no quieren que las personas desarrollen económicamente. A ellos no les conviene, porque un desarrollo económico van a venir tras ese desarrollo económico, van a venir aspiraciones políticas o cambios en interno del país. La gente va a adquirir aspiraciones porque hay muchas trabas. Entonces yo pienso que si el país abriera esa posibilidad, que la gente sea capaz de adquirir o de montar su sistema económico en empresas privadas, por hablarte, yo empecé en Cuba una vez a tener una ponchera. Y la ponchera estaba a peso el aire, echar a peso el aire en la bicicleta y arreglar bicicleta a 10 pesos. Llegó el momento en que uno tenía un salario y pagábamos una licencia. Yo y el amigo mío pagábamos una licencia. Pero ¿qué pasa? Vino el famoso pregunta, vino un inspector y dijo, ¿ustedes tienen el ticket o de dónde compran el material para coger ponche? Eso no existía. Y ahí nos pusieron no, ya, esto hay que cerrarlo. O de lo contrario, habría que sobornar. Pero entonces, para no caer en eso, el amigo mío arrancó la goma del anuncio que habíamos puesto y ya se apagó la luz. O sea, los inspectores los pone el gobierno, obviamente. Por supuesto. Y está claro que en el mundo entero debe haber ciertos inspectores que velen por el cumplimiento de las normas, por la atención al cliente, por la cosa sanitaria, por la urbanística. Yo estoy de acuerdo con todo eso. Yo quiero vivir en un país ordenado, ordenado. Ahora, lo que no puede ser es que el gobierno solamente piense en reprimir las actividades económicas que en teoría violen, pero no piense en garantizar, que es lo fundamental, que tengan todos los emprendedores un acceso constante, fluido y de calidad a las materias primas que necesitan para desenvolver su negocio. Lo que tú me estás contando, yo lo vi en mi propia experiencia. Yo tuve que dejar de hacer helado en Puerto Padre, porque a las 3 de la mañana venía un hombre en bicicleta empapado en sudor, con un saco al hombro de azúcar.
me tocaba la ventana. Y yo dije, en cualquier momento, aquí me echa para adelante un vecino y voy a estar hablando 3 años de cárcel por receptación. Otro venía igual, 4 o 5 de la mañana, escondido, se formaba una ladrazón en el barrio con un saco de leche en polvo. Que me cojan a mí con un saco de leche en polvo. Imagínate tú, cuando tal vez cualquier persona en un país normal en el mundo puede meterse a internet y importar, no un saco, un barco de leche en polvo, si lo quiere importar, de Brasil o del país que lo produzca, sin ningún tipo de problema. Entonces, evidentemente, estamos, para mí, el gobierno cubano, aún cuando ha querido darme una impresión distinta, nunca ha tolerado al emprendedor, jamás. No le conviene, porque el emprendedor va a llevar, ellos primer momento quieren mantener el nivel social a todo el mundo, cosa que es imposible. El mismo Silvio Rodríguez, hay una entrevista que él mismo está en contra de eso, ¿no? A la vez dice que él se ha manifestado, etcétera, ok. Pero él mismo dice que ha estado en contra de que la gente tenga que vivir al igual, porque hay quien se sacrifica. Yo me recuerdo los mercados libres campesinos. El Guajiro se prendió, vendían en los mercados libres, empezaron a ganar dinero, pero el Guajiro se hizo millonario. No es que se hizo millonario, es que el Guajiro hacía dinero, pero el gobierno no le dejaba la posibilidad de comprar un tractor, o no le dejaba comprar un pedazo de tierra más, o no le dejaba comprar una casa. Entonces, dinero que hacía el Guajiro tenerlo. Entonces, después, no, están viviendo mejor que el doctor, lo comparan con las cosas sociales, están viviendo mejor que el profesor de matemáticas, bueno, pero él se está sacrificando. Entonces, había fútboles. Pero cuando el Guajiro tiene un beneficio justo por lo que está haciendo, se anima y produce más, coge más tierra, limpia más tierra de marabú y las expone a producir. Y entonces, cuando el profesor o el médico van al mercado, está la yuca, está la malanga, está el plátano y claro, puede bajar los precios. Yo me refiero en muy buena forma. Cuando yo le hablo Guajiro, para mí campesino, para mí es... No, para mí es un placer. A mí cada vez que me dicen, oye, ¿qué clase de Guajiro, qué clase de Guajirato has hecho? Ellos a mí creen que me dicen algo... No, a mí me halaga, me halaga. Para mí es de cariño, porque de ese vivimos y de ese comimos. Pero a lo que vamos... El Guajiro se sacrificaba y hacía su trabajo por llevar al mercado libre campesino el producto. Él no es culpable que el salario del profesor no le alcance o que el profesor no gane lo que... Él no es culpable. Pero entender, ¿no? Ellos lo comparan. Cuando dijo una vez, acabaron los Guajiros y le dijeron, le cerraron los mercados, la gente se puso contenta porque ya el Guajiro estaba al igual que el resto de la gente, y eso... Lo cual produjo un desabastecimiento acompañado del aumento de los precios, y entonces el maestro y el médico, ahora el salario le rinde 5 veces menos. Así mismo. Así bueno, mismo. Mi hermano, ha sido una intervención de lujo. Ha sido un placer. Y vuelvo, para mí, yo creo que lo principal sería un cambio político. Y te digo, en el movimiento en el cual tú estás liderando, pienso y voy a hacer mi apoyo. En cualquier momento te voy a pedir para ver cómo hacemos para incorporarme. Y creo que la mejor opción es empezar lo que tú estás haciendo. Creo que estoy 100% de acuerdo que a la gente hay que irlo. Ahí uno, yo estuve leyendo uno que te decía como que tú no vas a tumbar. Aquí no se trata de tumbar. Esto no es un tumba y corta. Se trata de preparar a las personas para dejar la división, al contrario, a unirnos, pienso yo que inteligentemente, unirnos con la idea de crear el cambio, que el cambio, yo pienso que un primer cambio sería nosotros que estamos fuera, que estamos completamente divididos. Yo pienso que el cubano en Cuba está más unido que nosotros. Yo lo creo. Con más internet que tenemos, tú ves ahí todos los comentarios, si Chivatón, que si Gedó, que cosas que no, pero poquito a poco yo pienso, sin perder la calma, tú vas por ahí. Tú vas ahí. Por el buen camino. Entonces, un abrazo, Serén. De verdad que ha sido un placer, un gusto conocerte. Y que me perdonen algunos si los mareé.
No, para nada. Yo creo que fue muy clara y muy acertada tu intervención. Gracias, Quiero, hermano. de corazón, te quiero. Gracias. Igual, compadre. Un Buenas gusto. noches, buenas noches. Claro. Vamos a llamar a Cardet, que ahora ya me sale habilitada la camarita. No sé qué fue lo que hizo. Ya habilitó la camarita Espérame, que tengo aquí ruido de los niños, de todo el mundo. Me voy a trancar aquí en el cuarto. Al fin esta cámara me deja ejercer mi derecho a hablar y expresarme, hermano. ¿Cómo está? Coño, ¿Cuántos años, encantadísimo Eliezer? de verte. Encantadísimo de verte. Wow, 20 años. Pero bueno, no quiero tomar mucho tiempo para dar la oportunidad a otras personas. Hablando de la privatización, yo me acuerdo cuando salgo del pre, yo no me gradúo de bachiller, sino que adquiero mi bachiller por unos cursos que se daban por la noche. Y tenía un profesor, después que termino mi bachiller, comienzo a estudiar derecho, por muy corto tiempo, porque de ahí salí de Cuba. Y este profesor se llama Alexis, profesor de marxismo. Una vez entramos en un debate, porque la privatización y el derecho de tener tus propias compañías juega un papel tan importante en una sociedad que es increíble. Incluso el progreso, la tecnología, todo. Digamos, yo le ponía el ejemplo de un cepillo de dientes. Aquí tú vas a la tienda a comprar un cepillo de dientes, hermano, y está el Colgate, está el eléctrico, el Philips. Hay competencia para un mejor producto. So, el ciudadano es el que se beneficia de eso. Hay que luchar para que el pueblo me compre mi producto, para que yo trate de hacer un producto mejor para así tener avance en mi compañía. Eso es una. So, la privatización también ayuda a la evolución de muchas cosas del pueblo y para bien del pueblo. Segundo, mi opinión de por qué el castrismo y nuestro gobierno nunca ha querido que nadie sea emprendedor, que nadie haga dinero, que nadie tenga compañías privadas. Desgraciadamente, el poder va junto con el dinero. So, si ellos temen tanto de gente fuerte, de sociedad fuerte monetariamente, que tenga las condiciones, por ejemplo, tú en Cuba, que tuvieras tu propia compañía agrícola, además y demás, podrías utilizar ese dinero para comprar cámara y hacer un estudio y tener mejor internet y poder comunicar tus ideas de libertad. Eso también tiene que ver con eso. Cuba teme mucho que sus ciudadanos hagan dinero, ya sea a las buenas o a las malas, o por el camino legal o el ilegal, porque con el dinero está el poder también. Con el dinero se consiguen las herramientas para expresar tus ideas de una mejor manera, para llegar a más gente. So, a ellos los pone en riesgo también gente con poder, y más con un poder prestigioso, porque lo están adquiriendo no de una manera ilegal ni nada, sino que son gente ejemplo a la sociedad. Aquí yo llevo con mi propia compañía de limpieza hace como 5 años. Tengo alrededor de 150 empleados en Las Vegas, muchos cubanos me conocen. Y una de las mejores cosas que me ha pasado aquí es haber tenido la oportunidad de tener mi compañía, de luchar por algo propio, y a la misma vez estoy aportando más a la sociedad, dándole trabajo a tanta gente, y a la misma vez mi nivel de vida se ve reflejado en mi lucha, se ve reflejado en mi esfuerzo, en levantarme cada día, en el trabajar en muchas ocasiones mucho más que los empleados. So, claro, una sociedad como esta tiene que tener muchas empresas privadas, y el gobierno pues también se gana con eso, porque todas estas compañías privadas, como yo, pago miles y miles de dólares en taxes. En taxes que el gobierno lo usa para cosas buenas, para esa ambulancia que tú decías en otro debate, que hay un Bueno, accidente. para financiar becas de miles de jóvenes latinos, indios, árabes, emigrantes que están aquí y que por su talento muchas universidades le dan préstamos, le dan becas, pero también para financiar programas sociales que los hay y nunca se habla.
aquí también para las madres con niños, si tienen uno, si tienen dos, si tienen tres. Hay personas que viven prácticamente de las ayudas que le pueden dar por los niños y demás. Y eso es otro tema aparte, porque hay veces que se abusa también. Pero evidentemente hay un mito de que en las sociedades capitalistas todo, o sea, los ricos cada vez son ricos y los pobres cada vez son más pobres. Pero yo no he visto eso. Lo que yo he visto en la poca experiencia que tengo es que aquí también hay, en una gran medida, hay principio de redistribución. Y se es capitalista, como yo digo, capitalista antes de impuestos y socialista después de impuestos. O sea, porque la cosa está en cómo usas ese dinero luego, precisamente para generar oportunidades para el que no las tuvo de manera natural. Por tanto, a lo mejor tú, con los impuestos que estás pagando, estás ayudando a muchos jóvenes latinos a salir de la droga, o americanos también, a rehabilitarse, a incorporarse, a aprender un oficio, porque el dinero es redistribuido por el gobierno en ese sentido. No, por supuesto, y también hay que entender, en una sociedad como esta, la de Estados Unidos, porque es la que yo te puedo conversar, pues el mismo gobierno incentiva al ciudadano normal a que emprenda su negocio. Tú vas por las calles, vas por los freeways, por las carreteras, y ves muchos carteles que dicen, adopta esta carretera. Trae tu negocio aquí, yo te voy a dar esta carretera. Yo estuve hace un par de años trabajando con un contrato con el condado de Clark, aquí en Las Vegas, donde yo limpiaba las paradas de autobuses. Limpiaba 1,350 paradas de autobuses. Y es increíble las herramientas que el gobierno te da, los incentivos que el gobierno te da para que tú seas un emprendedor y traigas tu compañía y armes tu compañía. Te ayudan al principio con los taxes, todo se declara como pérdida, te dan cursos de gratis para que tú sepas cómo manejar tu compañía. So, ahí está el éxito en una de las mejores economías del mundo. ¿Dónde está el éxito? En que dándole esta oportunidad de cada cual tenga su compañía, pues uno no da el 80% ni da el 70% como cuando tú eres trabajador. Uno da el 120%. Yo una vez trabajé, y no sé, a lo mejor nadie me cree, yo una vez en un contrato que cogí en California, trabajé 76 horas, me la pasé sin dormir. ¿Y por qué? Porque yo sé que el final de ese fruto es para mí, es para mi familia, es para todo. O sea, cuando tú luchas por algo propio, estás luchando con todo lo que tienes. No importa cuántas horas tienes que trabajar, no importa nada, tú lo das todo. Y ahí es donde se ve el resultado. Y por supuesto, la gente que tiene grandes success en Estados Unidos, pues ayudas a la comunidad, pues ayuda a donaciones, porque todo esto tú puedes hacerlo. Y tú te sientes agradecido con la vida que luchaste y alcanzaste. Y claro que se ayuda a mucha gente. So, el problema de Cuba es ese, miedo, Carlos, a la privatización. Carlos, alguna vez, Chris, perdón, alguna vez. Carlos, mi hermano, te manda saludos ahí siempre. Sí, sí, ya tú sabes. Sí, oye, alguna vez algún dúo o trío del partido ha ido a tu trabajo a enseñarte cómo trabajar, a exigirte más eficiencia, disciplina. ¿Algún dirigente del Partido Demócrata o del Partido Republicano te ha instado? ¿Tú has necesitado que te inste a trabajar o a producir más? Para nada. Por todo lo contrario, aquí todo es opcional. Es decir, hay muchas pancartas, muchos programas del gobierno para nuevas compañías, pero la ayuda está ahí. Si tú quieres optar por esa ayuda, opta. Si no, pues tú como emprendedor lo resuelves a tu manera sin coger esta ayuda. Pero los partidos, el gobierno, nunca te dictan lo que tienes que hacer. Tú simplemente tienes que seguir unas leyes de economía, leyes de taxes, demás y demás. Pero aquí nadie nunca de ningún partido, ni la policía, te va a ir a decir lo que tienes que hacer. Vaya, que no hay un Machado Ventura, un Ramiro Valdés pasando inspección con la camisa de cuadro. Mira, que en todos los países del mundo, donde quiera existen corruptos, pero las leyes de este país están tan democráticamente hechas que no creo que ningún funcionario del gobierno, no creo que ningún inspector
se arriesgue a de cierta manera chantajearte o se arriesgue a ir fuera de la línea. Mucho, pasa como todo, pero son los pocos. Primero, porque ese funcionario gana un salario tan bueno que no tiene necesidad de extorsionarte. Segundo, porque en Estados Unidos siempre se ha tratado, y es muy diferente con Cuba, de que el abuso de poder se ve muy poco, porque no es necesario. Por las consecuencias de abuso de poder en Estados Unidos le cuesta muy, muy caro a esa persona. Ya sea un policía, que existen los casos, ya digo, no estoy generalizando. Pero aquí no creo que ningún funcionario se arriesgue o un inspector a extorsionarte, porque hay leyes para eso democráticas donde tú puedes demandar incluso al mismo Estado. Bueno, y hay libertad de expresión, y ahí tú ves que la gente, todos los abusos incluso que se han visto, lo hemos visto precisamente porque hay internet full, hay libertad, y tú filmas y lo pones en las redes y los medios lo replican y se arma tremendo escándalo. Entonces la libertad de expresión siempre es una herramienta popular, a mi juicio, que está para fiscalizar de cierta manera a la autoridad. Por supuesto, ahí pueden ir, ahí en YouTube, hay una gran herramienta en este país que se llama la libertad de tú poner lo que tú quieras y demás. Ahí en YouTube hay casos de un ciudadano normal que se va a lo que se llama el City Hall. City Hall es un edificio que es de la ciudad donde tú presentas quejas, ¿right? So, hay casos ahí en YouTube de ciudadanos normales que van ahí al City Hall con una cámara, no hablan ni nada, y si algún funcionario viene a decirle que está haciendo, que se vaya de ahí, hay muchísimos casos donde tú mismo, como tú pagas tu taxe, ese es empleado tuyo, tú le puedes exigir que haga algo. ¿Cuántas veces has visto que han perseguido a un policía en una patrulla, utilizando la patrulla para ir a su casa, y el mismo pueblo es el que tiene la libertad de expresión para quejarse de que ese policía, de que ese funcionario del gobierno está utilizando los taxes que yo pago para medios propios? So, yo tengo la libertad de acusar a cualquier funcionario, a cualquier agente del gobierno, donde, claro, cuando tú ves todas estas cosas, sí hay libertad de expresión aquí. Por supuesto que la hay. Y otra cosa que va al tema también es que incluso nosotros, cuando salimos de Cuba, varias veces hemos hablado, el cubano, desgraciadamente, nosotros no sabemos qué hacer con nuestra libertad. Y llegamos aquí y mira que hablamos y nadie nos para. Y nadie nos mete preso por hablar de Obama, por hablar de Trump. No pasa. So, sí hay libertad de expresión, sí hay democracia, lo que sabemos, tenemos que saber utilizarla. Y por supuesto que es una gran diferencia entre este país y Cuba en esos sentidos. Tiene sus errores, como todos los países, pero llegar aquí y conocer lo que es toda esta libertad. Yo estaba bravo ahora mismo con mi cámara, le estaba llamando comunista porque no me dejaba expresarme ahí en Facebook. Ya iba a acusar a Apple y a Facebook por no permitirme expresarme. Bueno, Chris, yo contigo y con tu maravillosa exposición. Muchas gracias. Escucharte. Nada que ver contigo. Una de las cosas que yo he descubierto con esta directa es cuántos políticos andan por ahí agazapados en una compañía de limpieza muy, muy próspera y una empresa productiva. Pero estoy seguro que eso que decía este que yo le respondí al principio de la directa, Ramiro Valdés, sí, que decía, bueno, que en Cuba hay mucha gente maravillosa. Yo le diría que hay muchos cubanos con unas mentes brillantes, pero en todo el mundo, en todo el mundo. Y ojalá todos los cubanos del mundo tuvieran la misma posibilidad, el mismo derecho constitucional de llevar adelante sus proyectos políticos, económicos, sociales en Cuba. Y estoy seguro que Cuba podría ser de primer mundo en 3 o 4 años, por gente como tú. ¿Y qué va a suceder, hermano? Tuvo que salir para hacer eso. Eso no es necesario realmente. ¿Y qué va a suceder? Yo me he quedado abrumado. Estoy súper contento porque he descubierto en los últimos meses, me he dedicado y empapado a lo que está sucediendo en Cuba últimamente. Y es increíble el nivel de movilización y de concientización del pueblo en estos momentos. Se está perdiendo el miedo, se está
perdiendo muchas cosas que cuando yo salí de Cuba en el 2004 no, era más difícil. Yo sí creo ahora en la canción de Willy Chirino que viene llegando. Me preocupa mucho el proceso el proceso que va a pasar. No voy a hablar de eso ahora porque no va al tema, pero estamos cerca, hermano. Y muchas personas como yo que nunca se han metido directamente a la política, nunca hemos despertado y entendido que todos tenemos que ser políticos porque sí nos afecta. Ahora estamos renaciendo y renaciendo con la inspiración de alguien como tú, que aparte de tremendo político, eres tremendo psicólogo y orador. Y estás despertando muchas mentes de estas que dejaron sus raíces políticas y todo escondidas, dormidas y se dedicaron más a la familia y otras cosas. Estamos despertando y te estamos apoyando. Y créeme de que Gracias, está hermano. llegando. Ahora sí está llegando. Gracias, hermano. Realmente, y te lo digo con toda honestidad, lo que tú me has dicho, que simplemente esto que estamos haciendo despertó en ti la esperanza, el deseo de participar, para mí es una gran realización, porque mi proyecto realmente de vida es un proyecto político, y como mismo para ti fue una realización llevar adelante tu emprendimiento, tu compañía. Para mí, ver un cambio en una persona es una inmensa Por realización eso somos personal. más, Para eso vivo. por eso es que somos más y estamos siendo más en todo momento. Mi apoyo a los opositores Gracias. de Cuba, yo fui alguien que en Cuba no fui opositor, desgraciadamente, por X o por Y nunca fue mi línea, pero los apoyo a todos los opositores, a todos los que están sufriendo en Cuba, a todos los que están luchando por una Cuba libre. Claro que los apoyo, claro que estoy aquí para brindarles la ayuda que yo pueda brindar. Siento lástima por mí mismo que haya despertado tan tarde y no haya luchado desde dentro de Cuba, que es lo que todo el mundo pues quiere, o lo que todo el mundo le dice a los que estamos aquí. Ay, ¿por qué no hablaste en Cuba de más y de más? Porque estamos en otro tiempo, estamos de otra manera. Pero yo sí mi apoyo muy grande a todos los opositores de Cuba. Libertad a los presos políticos, libertad de expresión, abajo el régimen castrista. Todo lo que pueda decir por la libertad de mi país y lo que pueda hacer, aquí estoy. Gracias, mi hermano. Saludos a los cubanos, sigamos para adelante y está La llegando el verdad día. es que en este momento yo soy un fan tuyo que voto por ti. Si Yo te voto por postulas ti. mañana, No, yo no me no, yo voto acerco. por ti porque aparte tienes una gran experiencia que para mí es muy valiosa. Yo creo que los políticos del futuro tienen que ser personas que hayan sido capaces de construir algo personal. O sea, yo sí creo que la escuela de la vida, en la economía, en el emprendimiento, aporta elementos que son clave para la administración pública. Así que se lo digo a ti y a todos los jóvenes que nos están mirando y que están por el mundo haciendo, dando una gran batalla, hoy por su familia, por todo eso. En el futuro, esa experiencia va a ser valiosísima para reconstruir todo el tejido social, político y económico cubano. Gracias, Cardet. Un abrazo, hermano. Con él me despido en la noche de hoy. Creo que ha sido una excelente directa. Gracias a ustedes, gracias a los comentarios, gracias al público, gracias a todos los que participaron y dieron su criterio. Este es un espacio democrático, plural. Ya ustedes vieron, yo realmente llamo al que coincide en ese momento pasando el mensaje cuando voy a llamar. Aquí no hay nada preparado, excepto mi primer invitado. Siempre busco a alguien, algún especialista que nos pueda dar alguna luz, pero luego es un debate abierto. Quiero agradecer mucho, mucho, mucho a las personas que están conectadas desde Cuba, que me están escribiendo muchos de ellos por interno, muchos han comentado acá, por el esfuerzo enorme que hacen. Nuestro movimiento está tratando de ayudar en la medida de lo posible y quiero decirle a los que están conectados hoy, los que nos manden fotos, comentarios de las directas, que están viéndolas desde Cuba, que tengamos contacto con ellos, vamos a tratar de unir a las personas que están en el exterior con personas que están dentro y tratar de proporcionarles al menos un mínimo de internet para que puedan seguir mirando el mensaje, descargándolo y repartiéndolo en sus barrios, en sus comunidades. Yo sigo diciendo,
que el que gane la batalla por la información, por la verdad, por la transparencia, ganará finalmente la batalla por el futuro de Cuba. Un abrazo, un beso a todos y a todas que nos están mirando hoy y nos vemos el miércoles con una excelente directa que va a estar tratando el tema del matrimonio gay. Vamos a tener a un pastor evangélico, vamos a tener a algún activista LGBT y vamos a tener un debate civilizado, un debate culto y profesional sobre un tema que dentro de muchos otros está siendo hoy todavía un gran tabú nacional en Cuba. No hay una discusión abierta, una discusión pública. Nos hemos perdido los últimos 20 o 30 años de debate que ha habido en el resto del mundo, con sus luces, con sus sombras, pero es hora de que Cuba emprenda su propio camino para encontrar la verdad cubana. Fíjense, la verdad cubana, que es el reflejo del pensamiento de los cubanos para llevar adelante las políticas públicas de nuestro país. Y el viernes vamos a estar discutiendo también con especialistas y todo el tema de la legalización o no de la marihuana. Con uso medicinal, ningún uso. Cómo tratar con este asunto que hoy es tema de debate en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Y esta semana vamos a estar dirigiéndonos hoy. Hablamos sobre propiedad privada, privatización. Hablamos sobre economía libre o no. Y les recuerdo, el miércoles vamos a tener la discusión sobre matrimonio gay o no. Tenemos un pastor, tenemos un activista. Y el viernes, perdonen que lo recalque, pero es necesario que ustedes lo sepan, el viernes vamos a estar hablando de todo el fenómeno de la marihuana, que algunos lo ven como una oportunidad, incluso en temas de economía. Piensan que baja la violencia, que hay una serie de cosas cuando lo dejas de prohibir. Otros creen que debe seguir prohibido. Y vamos a buscar la verdad cubana sobre ambos temas. Un abrazo a todos. Gracias, gracias, gracias de nuevo. Compártanlo por ahí con sus amigos, con sus amistades. Y los espero entonces el miércoles a las 9 de la noche. Puntual, siempre puntual. El cambio eres tú. Recuerda eso.